tema que francamente nos apasiona muchísimo en Fat Panda Games, que es el desarrollo de conceptos. Y voy a como hablar un poquito de qué fue la experiencia trabajando desde comenzando la idea hasta trabajar con un publisher. Al mismo tiempo quería decirles, si alguien de ustedes, como veo que hay muchos estudiantes recién graduados, etc., etc., algo que va a enriquecer muchísimo sus todos sus proyectos en general, es rodearse con gente ajena de ustedes. O sea, como ven, pues de la familia GameStarter prácticamente habemos como que muchas cabezas con perfiles súper distintos. O sea, tenemos a un RP español que habla portugués, tenemos a un arquitecto como productor, tenemos a igual alguien que tiene background de licencia así precisamente de Televisa, tenemos igual a un equipo que tenías como metido mucha gente que es como fan de los juegos de carta, de la ciencia, de igual el mismo tiempo del Vaporwave, tenemos nosotros los puro Vaporwave con ustedes, o sea, no sé dónde está Luigi, pero por ahí Luigi igual está escondido, fan del Vaporwave, ahí está. Y también parte de nosotros de Fat Panda somos como muy fans de los cómics, no nos gustó Batman contra Superman, por otras cosas, pero en general quería decirles como que hay varias cosas en la experiencia, desde el hecho, desde ataques mediáticos por parte de blogs, desde el hecho de cometer muchos errores, cometer muchos aciertos. Vamos a pasar un poquito por todo lo bonito y lo feo de lanzar un videojuego, que precisamente es, pues precisamente nosotros comenzamos con nuestros cuates y decimos, ah sí, no importa, vamos a ponernos acá, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo más vas a hacer el juego? Pasan 6 meses, el juego no está ni siquiera un cuarto de terminado, ya pasa así como un año y medio, y luego ya todo el mundo te encabrona oír que todo el mundo te diga, ¿y cuándo lo vas a lanzar? ¿Y cuándo lo vas a lanzar? ¿Y cuándo lo vas a lanzar? Así como constantemente, y no está para nada listo. Vamos a pasar por muchas de esas cosas, y algo que nos va a enseñar mucho es precisamente una de las realidades de los juegos mexicanos, y vamos a entenderlos por parte de esta señora. ¿Qué? Sí, así como que eso no es Vaporwave, es... Ahorita que lo vean en contexto van a entender. No soy panista de entrada, esto no es así como para pedirles votos para Margarita Zavala. Sin embargo, algo que me llamó como mucho la atención de ahí, yo llevo 10 años dedicándome a la publicidad antes de hacer videojuegos, que realmente llevo poquito tiempo, 2 años y medio. Sin embargo, algo que me llamaba mucho la atención, teniendo en cuenta, yo hacía campañas para su partido opositor directo, y yo lo que me llamaba más la atención es que el hecho que siempre se acusaba diciendo, es diferente. Y entonces como que me pongo a pensar, ¿y en qué era diferente? O sea, digo, ponerlo como específicamente dices, soy diferente, ¿por qué? Porque era mujer. Que no dices, soy diferente porque no tengo vínculos con la corrupción, soy diferente porque tengo esa preparación, soy diferente por etc, etc. Sino meternos a un debate político, es como si López Obrador hubiera dicho, soy diferente porque soy de la tercera edad, o soy creativo, ¿por qué soy creativo? Porque digo que soy creativo en el logo de mi empresa. Soy innovador, porque digo que soy innovador, soy disruptivo. O sea, en realidad no por el hecho que digas algo quiere decir que lo eres. Realmente son muchas veces títulos como a pantalla tontos, que a fin de cuentas cuando vas y directamente como que desglosan como la carnita de tu proyecto, dices, oye, ¿sabes qué? Pues en realidad se cae toda esa farsa. O sea, la gente estaba diciendo, oye, pues ¿en qué eres diferente? Y al final de cuentas fue como la menos popular en las elecciones pasadas. O sea, es un poquito de proyectos. Digo, lo padre es que sin bocinitas lo van a escuchar porque está como muy cerrado el lugar. Entonces hay como desde varios juegos, algunos en desarrollo, otros en lanzamiento, como ese que se llama Ghost Apocalypse, es como un Tower Defense para iOS, dentro de mes y medio se va a lanzar igual para Android, Flat Kingdom, que ya está en Steam, para PC y Mac, posteriormente en un mes, esténse pendientes de redes porque vamos a tener el update más grande que hemos hecho hasta ahora, que tiene un montón de cosas muy interesantes. Low with Shotguns, que en lo particular es mi favorito, es un juego de beat 'em up con esa temática así como muy Robert Rodríguez o Tarantino y cómics de los 70s, caricaturas tipo como El Fantasma del Espacio, de Costa a Costa, o sea, tiene toda esa vibra de Adult Swim, entre varios como cortitos que teníamos antes. Muchos de ellos al principio eran juegos que jamás van a llegar a ver la luz del día. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que tú tengas que hacer algo,
quiere decir que al final tienes que darle todo tu apoyo. Tienes que saber qué proyectos de entrada tienen futuro y cuáles no. Y por eso nos gusta mucho, como se dice mucho en la metodología del Lean Startup, no dedicarle a algún proyecto antes de realmente darle una luz verde más de 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque lo probamos con gente, vemos la reacción de la gente y decimos gente real, no nuestras abuelitas, no nuestros cuates, gente que les va a decir como todo lo que haces es padrísimo, va a vender millones de dólares. O sea, busquen gente que tenga como que en realidad una opinión muy crítica, no gente que los odie porque no van a llegar a ninguna parte, pero sí amigos que de una u otra forma tengan ese aprecio por ustedes para decirles, la neta, dedícate a otra cosa. Entonces, pues tenemos acá Flat Kingdom. Es este videojuego que en realidad vamos a desglosar un poquito todas las referencias que tiene. Viéndolo un poquito en la historia del juego con Flat Kingdom. Yo, en el momento de comenzar Flat Kingdom, yo tengo una agencia de publicidad en Mérida con 2 socios. Nosotros de una u otra forma siempre hemos sido fans de los cómics y de los videojuegos. Una madrugada, terminando una página de internet como a las 4 o 5 de la mañana, estábamos comiendo pizza, tomando unas chelas y viendo Indie Game The Movie. Entonces, como acabamos como tan inspirados en medio de la happiness de esa noche, que dijimos, tenemos que hacer un juego. Y comenzó todo desde la idea como más sencilla. Posteriormente estuvimos así como todos los días después de trabajar. Estábamos, no nos podíamos de lleno decir, voy a dejar de trabajar, me voy a dedicar a esto, porque teníamos rentas que pagar, teníamos muchísimos gastos que hacer, teníamos que salarios que compensar, habían miles de cosas y las circunstancias de todo el mundo son completamente distintas. Eso de, yo lo voy a renunciar a mi trabajo para hacer, o sea, hay gente con hijos, hay gente casada, hay 1000 circunstancias y no todos funcionan de que me voy a quedar en el garage de mi mamá y voy a hacer las cosas como he visto en las películas. Todas las vidas son distintas. En nuestro caso, por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos? Todos los días después de trabajar, usualmente nos quedamos como de 6 a 10 desarrollando ideas, desarrollando como mini prototipos, como tratando de partir en muchísimas cosas hasta realmente llegar a algo interesante. ¿Qué hicimos? Pues llámenlo así como casualidad, ironía o diversas cosas. Yo en su momento estaba como boceteando muchísimo en papel. Casi siempre lo hago directamente en Wacom, pero en ese momento el cable de mi Wacom, mi perro como lo mordió, corrió y lo fastidió. Ya no podía usar mi Wacom, entonces me puse a otra vez sacar papel y hacer como bocetos. Entonces entre esos como literalmente me compré así como mis 2 paquetes de hojas de 100 hojas, me las gasté. Y al final en realidad no tiene nada que ver con Flat Kingdom, de hecho todo era como que un anime muy genérico. Era así como, ya saben, un como Flappy Beard muy Flappy Shit. Eran así como cosas muy, muy obvias y no tenían nada realmente único ni fresco. No se vayan por la primera gran idea que ustedes, o sea, primera entre comillas gran idea que tengan. Estudien y estudien y saquen los 1000 dibujos que tengan dentro. Que en realidad todos esos 1000 dibujos primero van a ser pura porquería hasta encontrar algo realmente interesante. En ese momento, nosotros estábamos en esa dieta rigurosa de 2 o 3 semanas de pura pizza en las noches. De hecho, así como que nos íbamos engordando. Y a un punto se acabó el papel. Y yo decía, ¿sabes qué? Ya son las 10. Estoy inspirado, quiero seguir dibujando. Vamos a sacar las servilletas. Ta, 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 ta. Comencé a dibujar en las servilletas y obviamente por las mismas limitantes. Teníamos las cosas de que tengo un espacio muy pequeño, tengo estos materiales, no puedo apoyarme demasiado, no hacer asurados, voy a destruir mi material. Entonces, a fin de cuentas, dije, tengo un espacio muy pequeño, tengo el reto de hacer un personaje que quepa en estas dimensiones. Entonces surgió la idea de que tenía un personaje como súper circular, el cual no tenía nombre aún. De hecho, era Circle Man, tal cual. Teníamos así como uno cuadrado, que era Square Man. Y como para antes de buscar así como que una ilación entre todos estos, tenía una estrella. Y entonces así como que me preguntaban, oye, es el hombre círculo, el hombre cuadrado y el hombre estrella. ¿Qué tiene que ver el hombre estrella? Y le dije, ¿por qué? Así como que Starman. O sea, y era muy parecido a la estrella de Mario Bros. Entonces así como que, y él dice, ¿por qué no es triángulo? Dice, oye, sí, podemos hacer algo respecto a esta geometría. Entonces, de una u otra forma, nosotros queríamos hacer un Metroidvania originalmente y desechamos la idea precisamente por todos los retos que iba a realizar el conectar ese macromundo gigantesco. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un platformer
con mundos que no se conecten entre sí, realmente que sea punto A a B. Algunos comienzan y terminan de una forma como muy distinta, a veces de izquierda a derecha, a veces de arriba, de abajo a arriba, de arriba a abajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues precisamente comenzamos con la idea, la cual luego evolucionó con muchísimas referencias. Por ejemplo, originalmente este es el primer boceto que teníamos de Black Kingdom. Puros cubos amarillos, con cosas como super rudimentarias, con, ¿cómo se llama?, nubes de stock. O sea, realmente lo importante era ver rápidamente en prototipos. Usamos como mil cosas, porque aún no sabíamos acerca de qué engine utilizar. Y tuvimos que, pues pasamos por el Stencil, pasamos por el Game Salad, por el Indie Game Maker. Realmente como que íbamos aplicando todas estas cosas hasta ver, pues, realmente qué era lo que, pues, nos servía. Entonces, pues en ese momento, luego posteriormente vimos algo como bien interesante. El gobierno estaba haciendo como que un fondo que se llama Incubatix para apoyar, pues, precisamente todos los proyectos de tecnología. La verdad, entre los como 40 o 50 proyectos, todas eran apps, de las clásicas apps absurdas de que para que tu aire acondicionado se prenda, para que tu refrigerador te diga no sé qué cosas, para así como diversas cosas que hemos visto con muchas cosas, o mil clones de Uber, o mil clones de Airbnb, o sea, esa clase de cosas. Entonces, entre esos, nosotros sospechamos que al final ni siquiera entendieron por qué nos apoyaron. O sea, ya sabes, así como que, ¿saben qué? Esto es este proyecto de un videojuego y tiene estos niveles y bla, bla. Sí, como Facebook, ¿no? No. Sí. Entonces, así como de una u otra forma conseguimos el apoyo y nosotros no queríamos realizar esto precisamente solo nosotros dos. Nosotros en ese momento queríamos armar nuestro crew. ¿Cómo lo hicimos? Pues precisamente vandaleamos las escuelas, pusimos pósters, decíamos así como, ¿sabes qué? Amas los videojuegos, tienes este perfil, sabes este lenguaje de programación, ¿cómo se llama? Ven y llámanos. Precisamente lo pusimos en, desde la Náhuac hasta la Marista, o sea, diversas escuelas. Posteriormente llegaron el primer crew, que de hecho, dos de los que son como iniciales aún siguen con nosotros. Y precisamente como en Yucatán no pasa absolutamente nada. O sea, hay noticias tan divertidas como está el gato más gordo de Mérida. O sea, no está lleno de acción como el norte o el centro. O sea, realmente ahí vas a engordar y comer y ser feliz. Y pues rápidamente tuvimos como una atención mediática, la cual en ese momento no siento que era lo mejor. ¿Por qué? Porque mucha gente así como que llega y dice, tengo esta idea, este prototipo, ve este diseño, lo voy a postear en Facebook. Y entonces digo como que, aguántame, o sea, hasta tener algo chido, hasta tener algo firme, hasta tener algo que puedes tener registrado. Digo, está bueno el hecho cuando todavía estás haciendo brainstorming y quieres opiniones o atención de Facebook, que lo postees. Pero la verdad, en ese momento, nosotros corrimos como muchísimos riesgos. ¿Por qué? Número uno, quemarnos. Teníamos un juego que no se veía ni remotamente como queríamos que se viera al final. Entonces, de nada servía que tuviéramos seguidores del estudio si no teníamos un buen producto. Por otra parte, pues, nos estábamos como haciendo un proyecto enorme. Cuando descubrimos Unity, dijimos, oye, está muy padre, estamos viendo varios proyectos hechos en Unity, en específico Ori, y veíamos, ¿sabes qué? Queremos que se vea así de increíble. Pero queremos hacer como, pues, esta idea del 3D destruyendo el 2D. Porque a fin de cuentas, esa es como toda la historia de Flat Kingdom. Después de meterme en la historia, precisamente, actualmente el 5% de Flat Kingdom es 3D y el 95% es 2D. Si alguien está comenzando a hacer juegos, digo, está muy padre Unreal, está muy padre el Unity, pero si quieren terminar algo pues de forma realista, les recomiendo comenzar en 2D y hacer proyectos de pequeño a mayor. Yo hice las cosas al revés y honestamente fue con muchos casos, así con mucha suerte, muchos milagros y muchísimo más esfuerzo de lo que en realidad hubieran necesitado, escalándolo y haciendo varios proyectos pequeños y luego posteriormente hacer el Flat Kingdom. Tuvimos suerte de que, por ejemplo, en ese momento, como nosotros estamos en Twitter, cuando todavía comenzábamos a preguntarnos acerca de Unity y todo esto, preguntando cosas, metiéndonos a foros, etc., etc., al final de cuentas nos dimos cuenta de que pues había un desarrollador igual yucateco, Cucho Quijano, el desarrollador de pues el concepto creativo de
Guacamili. Entonces, precisamente, Cucho dijo, oigan, ¿saben qué? No sabía que alguien estaba haciendo un juego en Mérida. Cuando los vea, les quiero dar como unos consejos. Fue y nos dijo, ¿sabes qué? No van a terminar este proyecto en 3D. Páselo a 2D y pienso que pueden tener una dirección de arte mucho más interesante. Y, pues, cambiar eso. No crean que Low Poly, sobre todo porque Low Poly en ese momento estaba como comenzando y luego vemos cómo se super saturó ese mercado. O sea, todo quería ser Crossy Roads, todo quería ser Minecraft, todo quería ser hasta Monument Valley. Entonces, digo, esos agarraron como que ese gran, los pioneros de ese, ¿cómo se llama? 3D, que pues, nos emula mucho los tiempos del 64. Pero pues precisamente, si quieren alguien incursionar en ese Low Poly, tiene que ser algo interesante. Porque de lo contrario es como, ¿por qué estás haciendo Low Poly? ¿Por qué es el estilo? ¿No será que no sabes usar ZBrush? ¿No será que no sabes modelar bien en 3D? Pero bueno, el caso es que luego posteriormente igual nos apoyó Manuel González, que precisamente es un chavo que, vean como que esas circunstancias cósmicas, es hermano de mi entonces Rumi, el cual llevaba como 5 o 6 años trabajando en King para Candy Crush, el cual odió en ese momento, y Robio. Entonces, sí, precisamente él me decía, ¿saben qué? En King solamente veo que se apila dinero a lo bestia y parece un banco esto, y dices, oye, está como bien padre, pero él como de una u otra forma no iba a ver todo ese dinero. Entonces, y le pagan prácticamente lo mismo en Robio, pues él quería aprender, y en King casi no aprendió nada. Se fue a Robio y precisamente ahorita igual está trabajando en Angry Birds Epic y nos dijo lo mismo. ¿Saben qué? Como no sabíamos optimización, no sabíamos todas estas cosas, dijo, borren todas las partes detrás de sus plataformas, no usen tanto tamaño de texturas. O sea, prácticamente nos dio las nociones para comenzar y no, ¿cómo se dice? Darnos tantos topes con la pared. Ya llegando al 2016, justamente tiempos antes de precisamente lanzar Flat Kingdom, nosotros seguimos con este apoyo del Concitei y pues como todos saben, el dinero no es eterno. Después de 10 meses acabó el financiamiento. Un par de meses antes precisamente nos metimos a prácticamente todo lo que puedan imaginar, que es family, friends, fools, clientes, inversores, fondos, etc, etc. Llegamos al final entre tantas cosas a las que metimos el proyecto a Reto Emprendedor, que igual era como que un concurso hecho por iniciativa privada del sur. Y luego también fuimos seleccionados por parte de GameStarter. Nos metimos cuando estaba como la primera generación y así como con Gatapult y Rainbow Console somos los primeros tres. Luego igual hay otro proyecto entre ellos, pero pues prácticamente somos de los primeros escogidos. Acá, algo que me llama la atención, digo, está padrísimo porque estamos ahí con Mike Foster de PlayStation, precisamente encargado de pues, todo el sistema de incubación Latinoamérica de PlayStation. Sin embargo, algo que me da como que alegría y tristeza es que pues, prácticamente ahí hay como muchos desarrolladores que están como diciendo en PlayStation, pero pues son de toda Latinoamérica. Y digo, si se pueden a verlo, pues varios de ellos están en el mismo estudio y uno esperaría, oye, ¿sabes qué? Que esté como que lleno el cuarto, que veamos un montón de gente, y la verdad, así como consolidados y que estén como terminando y comenzando ese proceso, hay muy poquita gente. Y es algo que al final voy a hablarles un poquito de que es algo que me encanta de los videojuegos. Sí es un área muy competitiva, pero es un área que tiene muchísima oportunidad. Así como los arquitectos, los diseñadores y la gente de la publicidad, tenemos un área hiper competitiva, hiper prostituida, y de una u otra forma tenemos todas esas como cosas chidas y malas de la industria, que no he visto tanto en la industria de los videojuegos, porque, digo, estamos en México y algo que nos demerita mucho es nuestra propia cultura de trabajo, el cangrejismo de, ese juego está bien mierda, que no sé qué, y este juego que en realidad es bueno, pero vamos todos a tirarle mierda porque lo tenemos envidia, en vez de apoyarnos y crecer como en otras industrias. Pues precisamente la industria de la publicidad es el pan de cada día. Oye, tú estás haciendo el branding de esa persona, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer más barato. Ese render yo te lo hago más barato, así. Y así todo el mundo nos fregamos. Entonces, pero precisamente acá muestro como varios de los lugares donde hemos participado, que GameStarter nos ha llevado precisamente a tener stands para que
Pues no solamente primero a nivel nacional, como en el Campus Party, como en el Creativa Fest, entre otros, sino ahí mismo, o sea, estuvimos en el Game Developers Conference, en el Side by Southwest, y pues en general igual en el PAX South, vemos acá igual como, es algo que me agrada mucho, que varios desarrollos muy, muy chidos, por ejemplo, acá estamos con el equipo de Kerbal Space Program, Kerbal es un juegazo, también estamos acá con Ricardo Villarreal de pues, Militant y con Arturo Núñez de Unity, que varios lo conocerán porque ha venido no sé cuántas veces acá, pero entre sus cursos y sus rifas de licencias de Unity, que llegan después de 3 meses, como ya no sirven. La cuatro. Pero bueno, pues precisamente antes de llegar a eso, porque mucha gente ve como que lo bonito, sobre todo porque realmente es lo que casi siempre posteamos ahí. No nos ponemos ahí en los tiempos donde pues el juego no compila, que tiene estos bugs horribles que surgieron de la nada, que este arte se ve como pixelado, que este boss está demasiado fácil y lo pones casi hasta el final del juego. O sea, todas las cosas horribles que te pueden pasar. Pues en realidad casi no la vemos en social media. O sea, nos dimos como mil tropiezos antes de poder participar en estos lugares. Cabe destacar que lo que les digo con esto es, la persona clave en justamente este slide es Manami Matsumae. Es una compositora de la cual igual yo en ese momento todavía me estaba familiarizando con Steam y dije, ah, bueno, voy a comprar Shovel Knight. Y me gustaron un par de rolas y dije, oye, pues esta señora sabe, o sea, vi el score y dice tal persona y Manami Matsumae. Luego posteriormente compré un compilado también de viejos Mega Manes y lo jugué y Manami Matsumae. Y entonces yo así como que, ah, sí, 2 veces. Luego ya para la tercera veo así el Kickstarter de Mighty No. 9. Digo, oye, qué padre canción que la hace Manami Matsumae. Yo, esta señora está haciendo todo lo que me está gustando de este momento. Así, ¿qué onda? Entonces, como que muy ingenuamente dije en ese momento, porque no creí que iba a poder pasar, la contacté. O sea, la busqué en Facebook, tenía como un correo y le dije, oye, esas son las circunstancias, soy un indie developer, quiero, pues en realidad contratarte para una canción para el juego, ¿cuánto cobrarías? Esto, esto y esto. Al final me contestó una semana después, en mal inglés, pero de forma muy amable. Y posteriormente pues dije ahí con mi socio, ¿sabes qué? Vamos a ponerle los ahorros y vale la pena comprar pues prácticamente esta canción, que posteriormente ya que comenzamos a ser incubados y fondeados por GameStarter, pues estaba como realmente la propuesta de por qué no ella hace todo el soundtrack. Entonces, de una u otra forma, si ustedes como admiran muchísimo a un game developer o a cualquiera de estas como que celebridades, mándele un mail o contáctele algo, no tanto como groupie porque eso espanta y va a creer que son stalkers. Pero que digas, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece esta canción? O, oye, este demo, este video, ¿me puedes decir algo? Y pues en general son gente como bastante accesible. O sea, por ejemplo, ahí junto con Lex, en el EGS, bueno, ahí estamos igual con otro equipo de Saltillo que se llama We The Force. Bastante chido su trabajo y muy buena gente de ellos. Pues precisamente que conocimos a Luis Villegas y que, pues, la verdad, a todo dar. O sea, que se puso a hablar con nosotros y nosotros así que. ¿Quién es Luis Villegas? Luis Villegas es lead ingeniero, engineer de precisamente de Destiny, de Bungie. O sea, ahí tal punto se dice, oye, tu equipo, ¿cómo cuántas personas es? Como 500, 700, así como que yo así, Dios mío, así, tanta gente vinculada por este señor, en un juego el cual genera tanto dinero como el PIB de un país de tercer mundo. O sea, es increíble. Entonces, pues acá igual, un poco como también si van a cualquiera de estas ferias y convenciones, vale mucho la pena que tengan siempre sus tarjetas de presentación, le comenten a esta gente y les den opiniones y les dejen. Ahí estamos con precisamente el productor de Street Fighter. Entonces, igual así como, de ahí, además de mostrar un pequeño videito de Flat Kingdom, fue más como que darle mi disconformidad con el hecho que no metieron a Guile en la primera versión de Street Fighter V. Dije, Guile es Street Fighter junto con Ryu y Ken, así, ¿por qué metes a Nash?
No, es que la gente quiere más a Nash. Y yo, ¿quién? Cabe destacar que hay algo como bien padre. ¿Por qué lo puse? Si se fijan, acá tiene un pequeño Blanca, el cual siempre lleva y siempre se disfraza de Blanca. Pero como muy importante es, fíjense, a pesar de que hacer un juego indie es algo como muy personal, muy íntimo, ponen mucho las cosas que les encanta, sus obsesiones, cosas que quieren contarle a la gente, también tienen que ser realistas, y muchas de esas cosas, como dicen en la cinematografía, a veces tienes que matar a tus bebés, que es cuando tienes que editar todo el peataje, que no está contando nada y no ayuda. Entonces, en este caso, por ejemplo, su personaje favorito es Blanca, y si fuera él como por productor decir, yo voy a meter a Blanca, y pues en general tienes que escoger 10 personajes iniciales en el roster, y pues al final uno no es como muy escogido por la gente, de una forma no es por tus gustos, es tu producto, tiene que ser comercializable, y si es por una opinión como esa que está afectando el proyecto en general, uno tiene que ser suficientemente humilde para poder tomar esos sacrificios, que aunque nos duela porque son nuestros bebés, tomarlos. ¿Qué onda con Rustin y el bajón? Sí. El genio de Apple. Wozniak. Sí, cabe destacar que él igual como que es chistoso, lo puse, porque precisamente en ese momento platiqué un poco con él en el evento, ¿cómo se llama este? El de... Nómada. ¿En Nómada? Nómada. Yo no sabía que él había trabajado en Atari antes de trabajar con todo y que soy Apple fanboy. Pero que había trabajado en Atari antes de realizar la Apple y todas estas cosas. Pero pues precisamente lo que me dijo a mí y a mi socio en ese momento es, ¿sabes qué? Algo parecido a eso, prueba mucho con tu usuario directamente, tu usuario final. ¿Por qué? Porque de una u otra forma es, si tienes una, ¿cómo se llama? Una interfaz de usuario es como prácticamente un mal chiste, si lo tienes que explicar no funciona. O sea, tienes que probarlo directamente con la gente y no te tienes que convencer de ti mismo, porque si a ti se te hace una dificultad decente, en realidad no cuenta. Tienes que estarlo probando con mucha gente ajena a tu juego, que no sepa tus trucos, que no sepa cómo destruir tu juego, cuáles son los puntos débiles, antes de realmente llegar a una media y balancear tu juego. Y esto es algo que igual me gusta, como decir, esto pasa mucho con el emprendimiento y también con los juegos, y pasa que de repente te dices así, no, es que acabo de hacer un Behance y nadie le dio like ni apreció mi proyecto, y luego puse esto y estoy haciendo un juego y ya pasó un mes y no tiene ni un solo fan, etc. Y luego haces como que tus dramas en internet en vez de realmente trabajar al respecto, y la realidad cruda es que a nadie le importa. O sea, ¿por qué digo esto? Porque el internet está lleno de esto. No, es que la gente es tonta, porque nadie está descargando mi juego, y que no lo entendieron, y que todo esto. O sea, en vez de realmente, ¿sí sabes qué? Si dejaras de perder tanto tiempo haciendo tus dramas en Facebook, tendrías un mejor juego. Y en general aplica para casi todo en la vida. Entonces, hablando un poquito de Fat Panda Games, pues precisamente acá está uno de nuestros personajes más populares, Hex. Hemos salido en, pues precisamente, esos medios. Esto es como que una pequeña reseña del juego. Es como muy importante que siempre, por ejemplo, cuando le muestran un proyecto a Rocha, a cualquier inversionista, productor y eso, siempre tengan fichas a la mano, de que tengan como cómo mostrárselo en un iPad, de a lo mejor y darle un entregable, cuando lo manden un mail, que igual salga toda la información. O sea, no dejen nada obvio. O sea, así aunque digan, es una app para no sé qué, dónde se va a lanzar, cuándo se va a lanzar, si no tiene una fecha de lanzamiento, que es como que lo más frustrante, pues precisamente no lo pongan eso por definir. Tengan una página web, eso es como muy importante. Si solo tiene una fanpage de Facebook, solamente sus amigos cercanos la van a descubrir, porque de otra forma primero les va a llamar la atención de que diga, oye, primero son mis amigos, y luego se pueden verlo, oye, toda la gente que le dio like son pura gente de Monterrey, porque entonces luego vemos que en las páginas de internet imágenes de su juego se llama como otra cosa o como otra película. Entonces, de una u otra forma, siempre van a salir encima de ustedes, sobre todo si es como algo como ultra popular o una palabra muy común. Entonces, vale la pena que tengan la página de internet y tengan siempre a la mano un press kit. ¿Qué es el press kit? Prácticamente toda la información
para que un reportero flojo simplemente haga copy-paste. ¿Cómo está esto? Aunque les pongas un demo, aunque les pongas un video, aunque les pongas cualquiera de estas cosas, realmente de 10, 20 o 30 personas que estén haciendo la nota, una o dos lo van a probar en realidad. ¿Cómo ves esto? Luego ves, por ejemplo, el Flat Kingdom y van a ver como 100 notas igualitas. O sea, ves así como pones todas estas cosas, ves ahí igual. Las más padres son donde en realidad ves ese esfuerzo en checar el juego o en apreciar el video y ver todo eso. De lo contrario, es como puro copy-paste. Entonces vemos igual Low Shotguns y Ghost Apocalypse. Esto es algo que les digo, posiblemente varios de que tomaron como clases parecidas a cosas que tengan que ver con el diseño o con, pues, ¿cómo se llaman los videojuegos? Les enseñaron a este modelo MDA, de mecánicas dinámicas y estéticas, pero es algo que me gusta como mucho ver. ¿Por qué? Porque si nos vamos así, y en un principio me lo decían mucho cuando comencé mi proyecto en la maestría, que decía, ¿y qué hace Fat Panda? Juegos divertidos. Y así como que, ok, eso es como súper ultra ambiguo. O sea, y se lo dije igual a Rocha, se lo dije igual a Ale de Playful, que igual es otra empresa de marketing, juegos, etc. Y como decir, y causa la misma impresión, ¿por qué? Porque si tú dices, yo quiero causar ese factor diversión, o sea, nos caemos justamente en esa ambigüedad donde lo que me parece a mí divertido, a ti no te parece divertido, ni a ti, ni a ti, ni a ti. En lo personal, digo, acá deben haber como cientos de fans de Tigres y de Rayados, pero yo no veo el fútbol, no me gusta. Pero en general es mejor irse por una sensación o de una u otra forma una emoción que quieres despertar en tu espectador. Entonces, con las mecánicas que tenemos, pues prácticamente todas las reglas del juego, las dinámicas, todo el gameplay, o sea, esas reglas aplicadas a lo que está jugando el usuario, las estéticas. Es muy bueno pensar qué estética quieres despertar en el espectador. ¿Cómo está esto? Pues, a fin de cuentas, si por ejemplo, estamos hablando de un Gears of War, y dices, oye, pues, ¿qué quieres? Que se emocione el usuario, que se moleste, vemos cómo de otra forma todo este modelo está como que un poquito mezclado, pues prácticamente si nosotros en vez de tener a los personajes que tenemos en Gears of War, que tenemos a Marcus Fenix, así un personaje súper musculoso, con armas, con cicatrices, heridas y con todos los traumas de guerra que hay por haber, entonces de otra forma entendemos, ok, él está en este mundo postapocalíptico de estos juegos clones de Space Marines. Entonces, ¿qué es lo que tiene que evocar como toda esta estética? Tienes que evocar, pues, supervivencia. Porque si no los ves con todas estas cosas, así como que lo ves como un personaje, así como que ni puede agarrar un arma y parece recién salido de bañarse, así como que, ah, hola, vengo acá a salvar a todos. No te la vas a creer. Entonces, siempre están enojados. De hecho, a mí me da risa porque antes no me gustaba el juego, que decía, ah, es un juego sin trama. Y realmente la trama va más con toda la adrenalina y la acción que te va llevando. Entonces vemos como todo el juego se va en despertar de agresividad, supervivencia. Entonces vemos por el contrario juegos que es como lo contrario. Para mí el juego más violento, bueno, los dos más violentos de la historia son Mario Kart y Mario Party. O sea, son juegos densos, así de, parecen como todos inocentes, pero estás como de Rainbow Road y te lanzan como un caparazón a traición. Te sacan del Rainbow Road, caes, mueres y te ganan, así es como, o en Mario Party, que de repente, no sé, estás jugando Mario Party con shots y luego hay un amigo como medio happy y le roba sus estrellas y todo esto, hay amistades que se destruyen, ¿sí? Entonces vemos cómo de otra forma esos juegos están hechos para generar emoción. ¿Qué es Mario Kart? Pues precisamente toda esta competencia. Y pues esta agresividad que de otra forma pues no te mueves así. Vemos por ejemplo a Luigi, irónicamente con sus cara de malo, así que sale en los videos. O por ejemplo Mario Party, que precisamente nos trae esta ambición. Entonces tenemos como esta avaricia. De hecho es como que muy chistoso, pero los juegos más exitosos o estos como instintos casi siempre son como los pecados capitales. Entonces, creo que nos gusta portarnos mal. Pero, pues de una u otra forma vemos esto un poquito con Flat Kingdom. ¿Qué queríamos hacer?
emoción y felicidad. Queremos causarte lo mismo que sientes cuando juegas, por ejemplo, Mario Bros. O Kirby, que es, tengo un mundo muy padre, un personaje como muy amigable. ¿Qué tenemos ahí? Pues mucho apreciación de color. Tratamos de que casi todos los fondos y todos los niveles tuvieran algo único, que aunque sea un platformer y lo vayas jugando, que sea digno de detenerte un momento y hacerle un screenshot. Esa idea la hicimos prácticamente como un poquito copia de Monument Valley, porque cuando tú acabas cada misión de Monument Valley, te da la opción de pues, prácticamente hacer un screenshot y hacer tu wallpaper, porque cada nivel y cada escena del juego es digna de hacer un wallpaper. Entonces hasta te da así como tu opción para compartir de pal face. Solo le faltaba así como hacerle como algo de selfies y hubiera sido más exitoso. Pero pues precisamente Flat, ya en el momento que lo redefinimos junto con GameStar, que quisimos como que explotarlo mucho más, volvimos con la idea de hacerlo un Metroidvania, entre comillas, porque todos los niveles no están tan conectados como en realidad serían Metroidvania, sino es como tener los stages y esos tienen diversas secciones que sí están conectadas. Precisamente porque sería cambiar otra vez la estructura del juego. Entonces tenemos esta como esta apreciación de color, tenemos igual como esta igual instinto de querer como recolectar muchísimas cosas. A mí, por ejemplo, me encanta Banjo-Kazooie. Igual me gustaba mucho Mario 64, que quiero las 120 monedas, quiero todas las piezas de rompecabezas, porque es como ese niño que, ya sabes, que quiero todas las estampitas de Panini, de Dragon Ball Z, ese mismo sentimiento en videojuego. Otra de las cosas acá, hay un gurú de marketing que me encantan sus libros, que se llama Seth Godin. Precisamente esta slide es de una que se llama La Purple Cow. No trates de ser vacas como todos los demás, trate de ser una vaca púrpura. ¿Cómo poder trabajar en ser la vaca púrpura que no se pierda? Ya abrieron. Sí. ¿Cómo hacer y ser esa vaca púrpura? Primero que nada, no piensen como en ese juego que lo van a jugar todos mis cuates o que les va a gustar en la escuela. Piensen que sea algo que pueda ser global. Sé que es como muy cañón pensar en, ¿sabes qué? Primero tengo que atraer usuarios, retenerlos, convertirlos, en todo ese tipo de cosas. Solamente quieres hacer un juego y lanzarlo para que la gente lo juegue. Pero de un otro para ti que sea atractivo para que pues tenga un appeal para todo mundo. Vamos a ver acá y esto es como un slide que le robé a Rocha. Pero es que en general es como que muy cierta, porque te habla acerca de como un pequeño foda, así de pues todo lo que tenemos como mexicanos y todo lo que carecemos. Y entonces bueno, está bastante padre porque dice, ¿qué tenemos? Pues tenemos ganas, hay mucho talento, mercado, creatividad. Hay poco capital, medios de comunicación limitados, no tenemos ni remotamente toda la estructura de medios que Estados Unidos, otros países, tanto de revistas, medias, blogs estructurados, bla, bla, bla. Y tenemos muchas ideas. De hecho, es como una ironía de la vida de que casi siempre la gente que tiene mucho dinero no tiene muchas ideas y la gente que tiene muchas ideas no tiene dinero. Entonces, así como que... gracias. Entonces, ¿qué no tenemos experiencia? Digo, hay como muchas escuelas que enseñan esto, pero igual, digo, estaría padre decirle a un profesor, oye, profesor, ¿cuántos juegos has hecho? O, ¿en cuántos de estos has lanzado en PlayStation? Y no es tampoco culpa de ellos, o sea, la gente que está en esto no está en este país. Hay muy poca gente que realmente se queda. Y como es conocimiento realmente tan finito y tan limitado, pues ven todas las oportunidades en otros países y hay realmente muy poca gente contada que nos quedamos y queremos crear esta industria. ¿Por qué? Porque creemos en ella. Hay mucha gente acá que tiene muchísimo talento y no necesariamente tienes que estar en Estados Unidos, Canadá. Vemos como en Finlandia realmente, gracias a estas apps como Clash of Clans, ha crecido muchísimo la industria. Y, o sea, y no estoy hablando Europa en general, aunque Europa tiene como igual como mucha, mucha industria. Gracias Ubisoft. Entonces, así... Y en Asia, ni hablar. Entonces... Pues, por ejemplo, ¿qué no tenemos? Estamos dispersos. Cada quien está por nuestro lado. Es muy raro que se hagan estas meetups. Ojalá se hicieran por todos lados. Si no, habría como que el clásico que estoy haciendo mi proyecto de 4 años y luego lo muestras por primera vez por gente que sabe de videojuegos y te lo destrozan y ya, hacer otra cosa. Entonces, bolsa de trabajo. Digo, actualmente están contratando en GameStarter, pero realmente que veas tú en tu timeline o cualquier cosa, necesito un especialista en juegos, ¿verdad? ¿Cuándo lo vas a ver?
O sea, y es lo que buscamos cambiar. Entonces, modelos y canales de monetización. Ojalá hubiera muchos Steams mexicanos o latinoamericanos. Ojalá hubiera como que este ecosistema o casos de éxito. Como les decimos, por ejemplo, a nuestros papás, oye, ¿y a qué te vas a dedicar? Voy a hacer videojuegos. Hijo, ¿por qué no fuiste médico? ¿Por qué te dijiste algo? Te vas a morir de hambre. Entonces, así como, ¿por qué parte es esto? Porque todavía, no solamente con muy poco tiempo que existe Steam y estos canales de distribución que vuelve posible esto, sino pues en realidad, pues, ¿qué casos de éxito le puedes decir? O sea, hay como, le puedes decir, no, es que ve esto, que si Taco Master, que si Kerbal, o sea, sé que todo el mundo es como muy quisquilloso con su información. Digo, estaría padrísimo ver el juego más exitoso de México y está generando tanto, sí. Pero pues, casi nadie comparte sus cifras, casi nadie comparte estas cosas y pues si hubiera más casos de éxito, pues más gente de entrada diría, ¿sabes qué? Quiero hacer juegos como estas personas. Que por cierto, hicimos nuestra tarea y vimos que Kerbal, sí, fue un éxito. No les digan que les dijimos. Pero esto es como una entrada de blog, que una vez como que me trajo. Perdón, ¿puedes definir qué es el éxito? O sea, ¿qué es éxito para ti? O no sé si lo vayas a comentar. Sí. Por la pregunta que acabas de decir, o casos de éxito, ¿qué es? ¿Downloads? ¿Lana? Sí. Yo siento que es como un parte de todo. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor y hay como un juego como súper malérrimo que al final acabó causando como muchísima lana y a lo mejor fue lo que buscaste, hacer un producto. Yo siento que el éxito para cada quien es como que muy individual. O sea, digo, alguien a lo mejor y quiere encontrar el hilo negro, quiere cambiar la forma en la que percibimos la humanidad, no sé, o sea, hay gente que hace esto igual por arte, por muchas cosas. Bueno, Taco Master tiene su lado oscuro, pero es uno de Guadalajara. Bueno, el dueño de, nomás, ¿cómo se llama la compañía? Katsan. Ándale. Bueno, ellos, es mi primo. Político, no te creas. Bueno, dale. Ellos están involucrados. El dueño tuvo parientes en la Secretaría de Economía. Y ahí les empezaron a pasar lana. Hay toda una leyenda urbana alrededor del Taco Master. Pero date cuenta que la realidad es de que, en este caso, puede que pues, conocido, ¿verdad? Y no apoyado. Sí. En este caso, el Taco Master. Tengo otras versiones también, ¿no? Sí. Bueno, ya saben, así que yo quiero ser como ese, y si no tienen un pariente millonario o en un puesto del gobierno. Sí, quisiera agregar, para mí, en lo personal, el éxito es, en la industria de los videojuegos, es cuando genera resultados que haga autosustentable tu empresa. Si tienes 3 millones o 10 millones de downloads o de registros o de lo que tú quieras, pero si eso no te da dinero para poder ser autosustentable, ¿qué haces, cero? Por más amor al arte, si es tu éxito y es lo que quieres perseguir y no te mueres de hambre, adelante, ¿no? Vegano. Pero, sí, crossfitero. Pero, para mí es bien importante definir para cada uno cuál es el caso de éxito como desarrolladores de videojuegos, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y para lograr un caso de éxito de industria es poder cerrar el círculo desde la generación del concepto hasta volver a generar otro concepto y que ese proceso te genere riqueza para poder ser sustentable. Sí, yo pienso así que de una u otra forma nos pasa mucho, no solo en México, sino en Latinoamérica, que luego no apreciamos el mismo arte que hacemos. Sobre todo pasa así en como los creativos, así que dibujaste toda tu vida y comienzas a dedicarte en eso y luego dices, oye, ¿y si puedo cobrar por esto? Lo estoy comenzando a hacer y tienes como, le voy a cobrar esto a esta persona. Y pasa mucho con los videojuegos, o sea, no, yo estoy haciendo esto por amor, que no tengamos ese miedo a cobrar ni a ver como todo el valor que tiene esto para nosotros, porque de una u otra forma, si no, nunca vamos a generar esta industria. O sea, vemos como industria, entre comillas, así de que vemos como ciertos casos aislados, leyendas urbanas, como de diversas cosas, pero digo, estaría padre oír más, así como oímos de Capcom o como de todos estos. Ya están lanzando, bueno, vamos a cambiar el Taco Master, vamos a lanzar
Kerbal 5 o diversas cosas, o el nuevo proyecto de ellos, o etc, etc. Perdón, ¿sabes cuántos vendieron Kerbal? ¿Cuántas unidades han vendido? Había oído que 2 millones. 2,5 millones. A $20, ¿no? Pues sí. Sí. Está chido, van a poder comer mucho de los de hecho, esta como slide me da ganas de ir a abrir una cosa. Pero desglosando esto, que era algo que yo pensaba, pero no quise decirlo. Hubo una vez una entrada de blog que nos trajo muchos enemigos y muchos fans. Que era el problema de los juegos mexicanos es que son demasiado mexicanos. Precisamente reseñaban mucho de Flat Kingdom, que de entrada hicimos todo lo opuesto de lo que se hace en la península. ¿Por qué es esto? Porque pues en general en el sur, así como ven de repente o cómics o inclusive pasa con los juegos, van a ver así como que los 10 juegos del juego de pelota, los 10 juegos de los mayas. Oye, eres yucateco, ¿qué vas a hacer? De los mayas. Ah, no, esas como 50 cosas. Y no es que yo tenga desdén por mi cultura, al contrario, me encanta mi cultura. Pero el día que yo decida hacer algo con mi propia cultura, tiene que ser algo realmente fresco y algo interesante. Iba a decir innovador, pero hubiera sido así, ya sabes, como que muy innovador. Decir la palabra cliché. Sí, en vez de decir STEM, puede decir innovador, innovador, innovador. Entonces, vamos acá por el contrario. Que mucha gente dice Mario Bros, ese juego no es nada japonés, que no sé qué, y al contrario, es súper japonés, desde el primer juego de Nintendo y el segundo. O sea, precisamente tenemos a Mario, que es un plomero italiano que parece mexicano. Sin embargo, hay dragones dentro del mundo de Mario, él no se disfraza de un mapache, se disfraza de un tanuki, el cual pues, precisamente es esta criatura mitológica japonesa. Lo vemos igual cuando de repente se convierte como que en un monje budista, así de piedra, entre diversas cosas. Está muy influido por la cultura japonesa, que lo creo, pero no vemos que Mario sea el clásico gordo de sumo, o el Tundai, o sea, sería como que lo más obvio, así con su cinta. Exactamente, y luego el Dr. Mario, así como que, the fuck. Pero, bueno, entonces vemos acá cómo Mario de otra forma está orgulloso de su cultura, ¿por qué? Porque la muestra, pero no es obvio, no te estoy diciendo kanjis, velo, así como que anime, ojos grandes. Entonces, ¿cómo llevamos a esto? Porque está mezclado con tantas cosas, está muy americanizado, que vemos como pues Mario llega a volverse como que muy interesante. Ahorita voy a mostrar un poquito el proceso. Yo lo que les recomendaría es, sé que mucha gente como facebookea juegos, yo generalmente uso una app que se llama Feedly, porque me encanta leer blogs. Pero pues típico que lo ves en Facebook y quieres leer como de un blog y luego te sale el chisme y ves un video y ves otro video y ya así perdiste 1 o 2 horas de tu tiempo. Regularmente como cuando quiero investigar como referencias y cosas así, pongo Feedly. Estas son como, Silicon Valley no está dentro de mis Feedly, de hecho es una serie que me da mucha risa. Pero generalmente veo como mucho de esto, o sea, o de publicidad, o de diseño, o tecnología. ¿Por qué es esto? A veces checo de juegos para estar como muy actualizado, pero realmente todo mundo tiene sus pasiones. Y cuando tú tratas de hacer un juego como muy padre o único, lo peor que puedes ver otros juegos. O sea, ¿por qué? Porque ahí es cuando directamente voy a hacer el siguiente Flappy esto, el siguiente Flappy lo que sea. O sea, muchas de las conceptos originales que hemos desarrollado en Flat Panda no tienen que ver con juegos. O sea, en Flat tenemos que ver con origami, que no tiene directamente que ver con juegos. Con Lobo y Shotguns tenemos que ver con lo que son películas. Películas y cómics antiguos. Y hay tantas cosas que seguro les gustan. Puede ser cine, teatro, ciencia, etc, etc. Que es más padre cuando lo reinterpretas como un videojuego. Ojo, no en todos lados, así como las versiones para cine de videojuegos, que casi siempre son muy malas, va a funcionar. Pero utilizar algo externo a juegos te puede servir muchísimo. Entonces, ya vamos a hablar un poquito acerca de cómo crear un concepto fresco, que no se note, esto es una copia de esto. Entonces, algo que como que me preguntan así de que me dicen, oye, ¿y quién es tu influencia? Así como que, ¿quién dirías? Así como para comenzar a hablar de juegos y como,
posteo muchas cosas de Metal Gear. Como mucha gente cree que tengo mi póster ahí de Hideo Kojima, así. Y eso. ¿Santuario? Mi santuario a Kojima. Pero nada más está como que oculto Metal Gear 5. Pero bueno, el caso es de que alguien que influencia como mucho mi trabajo es Jack White. Y la gente dice, Jack White, ¿por qué te gusta mucho su música? Y yo digo, no, en realidad, así como que tiene rolas padres, pero no es como mi músico favorito. Entonces, ¿y qué tiene que ver él? Hay un documental en Netflix que se llama It's Gonna Get Loud. Entonces, precisamente te habla de todo el proceso creativo de Jack White, de Jimmy Page y también del guitarrista de YouTube. Entonces, está muy padre cómo estas como tres tipos de mentalidades que trabajan para hacer lo mismo, que es hacer música. Vemos cómo está como que el virtuoso, que es Jimmy Page, el cual es como de escuela, conoce todos los clásicos, reinterpreta todo esto. Y si se pusiera a hacer como un concurso con ver quién hace como el mejor solo, lo que sea, Jimmy Page es como que un Mozart de la guitarra. Vemos por el contrario al guitarrista de Adiech, el guitarrista de YouTube, que es un genio de la ingeniería musical. O sea, ves haciendo un concierto de YouTube, y ves ahí, le dije YouTube, entonces ves así como 20 o 30 amplificadores, los cuales tiene como 30 botones y cosas así, y está como con 4 o 5 ingenieros, tú haces esto, y luego de repente haces así, y hace cosas como bien padres. Por el contrario, Jack White, precisamente su concepto es tratar de hacer cosas creativas con las limitantes. ¿Cómo hace esto? Pues precisamente él siempre le hace como un proceso donde graba casi siempre en analógico. Cuando él hizo los White Stripes, tenía como que este concepto: quiero hacer una banda de rock sin bajo. De otra forma dices, oye, ¿y toda esa base rítmica de dónde va a salir? Va a sonar así como todo vacío. Entonces, de otra forma, él trató de compensar ese ritmo y tocó una forma como distinta para hacer como un género igual como que muy rockero, distintivo de esa época, medio punketo, y un poquito así como llegó a ser como que muy único y original. Sobre todo teniendo en cuenta que también la batería que tenía Mick White era también como que muy primitiva y concertaba muchísimo con su estilo. Entonces, prácticamente algo que me quedó mucho con eso y desglosa en todo el documental es: las limitantes fomentan tu creatividad. Con el momento lo vi con lo de la servilleta. Entonces, a mí me gustaría, si lo pudiera como plasmar y que no sea tan ambiguo, si tienes como un marco de referencia, estás copiando a alguien. Es lo clásico que haces: Clash of Kings, Clash of whatever. Entonces ves dos marcos de referencia, eres similar a algo, puedes llegar a ver y, oye, tu referencia es, sí, sí es esa referencia. Por el contrario, si tienes tres marcos de referencia o más, tú alcanzas como esa originalidad. ¿Cómo está esto? A mí, no soy tan fan de toda la filmografía de Guillermo del Toro, pero me gusta mucho Pacific Rim, porque soy muy fan del anime y de muchas referencias, así que de repente digo, oye, esto medio Pat Labor mezclado con Evangelion, con igual un poquito de medio Robotech, o sea, ves así como que un anime hecho así de persona, y Godzilla, así, entonces como que lo aprecias y dices, oye, no es, pues mucha gente dice, es una copia de Evangelion, y yo, dude, estás viendo la punta del iceberg. Entonces vemos acá como hasta, como para plantearlo, Picasso tiene una frase al respecto, que es: buenos artistas copian y los grandes artistas roban. ¿Por qué? Porque te robas tantas referencias que llega algo único. Y tú tienes que desglosarlo para llegar a la profundidad de eso. Es como decir, ¿los Beatles eran originales? La verdad, no. Cualquiera de sus artistas, y es como un buen trabajo que les, más bien, un buen ejercicio que les recomiendo, busquen una persona que admiren mucho o un juego que les gusta mucho y desglosan los juegos de su árbol genealógico para entender de dónde salieron. Entonces vemos cómo están los Beatles, que de una u otra forma les robaron mucho lo que viene siendo el estilo de rock, como muy Chuck Berry. Vemos también que ellos eran como súper, digo, ya no se usa mucho ese término, pero metrosexuales. Entonces tenían así como esta imagen de sex appeal súper estudiada, con peinados de moda de Europa y que querían causar una afición entre toda la gente, como Elvis Presley, sus movimientos mientras bailaban, mientras tocaban, pero además su rock, pop, bla bla bla, de tantos géneros, no era como superficial. Muchas de sus canciones, muy sencillas, pero tenían mucha profundidad en las letras. Entonces vemos cómo de una u otra forma agarraron y decir, no voy a hacer una canción pop para que la gente cante nada más, sino también puedo explorar canciones más profundas.
mucho como lo que hacía Bob Dylan. Entonces, vemos un poquito algo que les recomendaría mucho. No voy a pasar por todas estas partes de la historia, pero aprendan a contar historias. Este es un libro que se llama Hero Journey, en español, El héroe de las mil máscaras. Es chistoso porque es como en el cine, ya sabes que ves, por ejemplo, la película Shadow, en español, el que mataba a 24 personas. Como que siempre nos pone como que el subtítulo de que son mexicanos, son tontos, vamos a poner el final de la película. O, al final Bruce Willis era un fantasma. Voy a ver esa película de al final Bruce Willis era un fantasma. Sí, entonces, ya pasó suficiente tiempo, ya no es spoiler. Sí, es así como que, oye, ¿sabías que el de House of Cards es presidente? Dude, ¿qué temporada estás? Bueno, ese sí es verdad. El caso es que debería haber leyes así como al respecto de cuando ya es como de orden público, ¿sí? No. ¿Cree que ya era? No, cuando sale en Canal 5 o TV Azteca, ya. Pero 5 años de televisión y TV Azteca, ¿sí? Sí. Lo que pasa primero. A mí me da risa, me recuerda como un meme que de repente alguien decía, no, es que no voy a ver la de Avengers 2, no se ve tan buena y está muy caro el cine. Me voy a esperar 22 años a que salga en TNT. Así me siempre TNT, Rocky 2. ¿Cómo lo ves? Sí. El caso es de que en este libro está escrito por Joseph Campbell. Está bien padre, ¿por qué? Porque hay versiones muy nuevas que agarran como que su base y te habla acerca de todas las fases donde debería pasar un héroe. De hecho, varias de estas son como de varias películas muy conocidas y te habla acerca de todo este proceso. O sea, no quiere decir que sea la forma donde todo el mundo debería tomar, contar historias, porque no aplica a todas las cosas. Me imagino muy difícil contar Flappy Bird of Clash of Clans con esto, porque contar narrativa en una app realmente no aplica ni en todos los géneros ni en todas las cosas, pero si están como tratando de hacer como una historia, prácticamente les dice ahí como todos los procesos. Vemos cómo te dice que tiene casi la misma estructura, Matrix, con Star Wars, con Spider-Man, con todo esto, donde tenemos al personaje como aparentemente común, que tiene un llamado a lo mágico, que rechaza el llamado a lo mágico porque generalmente es un pusilánime. Entonces vemos como luego posteriormente le dicen, oye, ¿sabes qué? Tú tienes este destino elegido, tienes que hacerlo, ya a la fuerza. Vemos como sus habilidades, vemos como las pone a prueba, posteriormente hay como un primer reto que le muestra que hay como muchas cosas que tiene que aprender. Luego ve al villano y le cambia todo lo que creía de toda su historia. Luego, pues tiene esta llamada a lo mágico. Vemos como al final él se tiene que sacrificar o vencer al villano. Y esto lo vemos como que en muchos pasos muy desglosados en el libro. Igual si lo buscan en internet, sale como infografía. Entonces, si a alguien le interesa, lo pueden buscar ahí como The Hero Journey. Acá como ver un poquito de cómo poner las referencias y hacer que le interese a la gente, vemos cómo desglosar un poquito cosas para que utilizando, por ejemplo, es algo que hace como mucho Ubisoft, cosas de la vida real, tratan de hacer un juego como que hablándote de cosas sin tener que contártelas, o sea, sin decirte todo este contexto histórico. ¿Cómo está hecho Watch Dogs? Precisamente tenemos todos estos libros como 1984, tenemos Brave New World, unos años antes de que, cuando estaba comenzando el desarrollo, como metieron como muchas como referencias de que de repente en ese momento había como muchos líos en el mundo, que si la información de si WikiLeaks, que si Snowden, que si crear una aplicación con el hecho de mantener tu privacidad, aunque me parece como irónico que sea red social pero tú quieras tener tu privacidad, entonces pues para qué te vuelves social. Pero bueno, el caso es de que agarra como todos estos conceptos y los meten en Watch Dogs, un mundo donde pues nunca estás solo, siempre todo está vigilado, hay paranoia, no sabes en quién confiar, etc. y puedes hackear tu mundo. Por el contrario, vemos luego igual acá, vemos cosas como que inspiran muchas películas. A mí me gusta mucho la trilogía de Dark Knight, no me gusta mucho Dark Knight Rises, pero las primeras dos sí me gustan. Entonces vemos cómo sale Batman, que precisamente cómo agarran como muchas cosas de contextos históricos y las reinterpretan. Entonces todavía teníamos como muy fresco todos estos ataques terroristas de
pues el 11 de septiembre, y entonces si se ponen a verlo, pues prácticamente Nolan, Goyer y toda la gente que estaba en medio de la producción tenía estas cosas de que, bueno, prácticamente es contar algo de la vida real en una película. Entonces vemos cómo en la vida real, pues este ataque terrorista, donde secuestran los aviones, los hacían conectar a las torres gemelas. En Batman, pues precisamente tenemos este personaje que ya no le dice supervillano, le dicen a Ra's al Ghul terrorista. Tenemos este terrorista, el cual igual secuestra los trenes de Gotham para estrellarlos contra la torre Gotham. Y en mucho de la publicidad, igual luego posteriormente vemos así como en la secuela de Dark Knight, vemos como todo lleno de fuego y al final sí destruyen las torres y es un relajo. Vemos igual en ese entonces estaba como que muy de moda también, que siempre veíamos en las noticias y en internet. De hecho, odio cuando las noticias ponen como esas como videos amarillistas y cosas así de, por ejemplo, Al Qaeda decapitando gente o esos videos igual de la guerra. Y entonces vemos como mucho trata de emular eso. La película de Batman con el Guasón y con todos sus videos como súper horribles. Vemos igual que posteriormente vemos a Bane atacando pues precisamente la banca de Ciudad Gótica. Y entonces dices, uy, qué aburrido. Así como lo último en lo que pensarías, ya sabes, imaginarías... Por ejemplo, como en Spider-Man, ves al Duende Verde destruyendo ahí como, no sé, Madison Square Garden o algo por el estilo, pero vemos a este ahí como destruyendo y tomando la banca y haciendo que caiga la economía. Y en ese momento siempre veíamos pues las crisis de las redes financieras del 2007, 2008, que si el movimiento Occupy, que si hay críticas contra banqueros en todo el mundo, etc. etc. Y entonces pues, prácticamente es como mucho una analogía de nuestro mundo. Vemos el año de las Olimpiadas con un poco del Coliseo Romano y vemos igual como Hunger Games, que básicamente es como que una especie de, no crítica, me atrevería a decir, que aprovecharon que ese año se lanzaba, pero prácticamente lo mismo, tienes a los representantes de todo el mundo, de todo el mundo tenemos problemas y diversos escándalos y cosas por el estilo, y mientras ocurren los momentos olímpicos, somos felices un ratito, ignorando nuestros problemas que ocurren en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Tenemos que llegar a una media, no es solo lo que queremos decir, sino es, tenemos que hablar para interesar a esta gente. Por eso sirven todos estos trucos. Entonces, vemos como un poquito desglosadito de dónde salió Flat Kingdom. Muchas de las referencias de Flat Kingdom, como pues, es un juego indie, tenemos como mucho background con juegos de Super Nintendo. Demon's Crest es una. Queríamos como un estilo artístico único. Y en arquitectura hay como un estilo que se llama diseño GUI. Diseño GUI no es lo que enseña en todas partes porque es como arquitectura vulgar, que generalmente es como lo que está hecho muchas de las cosas de Las Vegas, o por ejemplo igual hasta de los boliches, que es como todo como que muy tunesco y como que con bordes achatados y figuras imposibles. Entonces vemos un poquito igual de Paper Mario, vemos como los colores planos, pero unas texturas y patrones de repetición muy bonitos en la Pantera Rosa, vemos caricaturas y paletas de colores de Hanna-Barbera, vemos Guacamelee, que es una de las grandes influencias, Mega Man X, que es mucho de la estructura de los niveles, igual Castlevania, Symphony of the Night específicamente. Y luego with shotguns. Desglosan un poquito, ustedes ven como pues tiene como este feeling, como si estuviera gastado y con ruido, como si fuera las clásicas cajas de los VHS de nuestros papás millennials. Sí. Entonces tenemos ahí como que todos los colores gastados, precisamente la mejor playera de todas las de los Angry Beavers. A mí me estaba de risa todos los capítulos donde veían pues precisamente estas películas viejísimas de mal gusto y se morían de miedo. Entonces, súper referencia de Loaded Shotguns, de las películas de Tarantino. Que generalmente, algo que era como muy importante de las películas estas, muy B, de mal gusto, muy chafonas, tenemos como... algo que está muy padre, que es la promesa. Nosotros tenemos la promesa obvia en el, ¿cómo se llama?, en el título. Y algo que era como muy único, porque me dicen Lobo with Shotguns. Sí, es como una parodia del mismo nombre de Hobo with Shotguns, pero parte de eso es porque no te da ninguna sorpresa. Es ser lo menos ingenioso. Rocha, no mueras. No.
lo menos ingenioso posible. O sea, obviamente te dicen acá como, ¿esto tiene cintita o qué? Sí, porque con lo demás me va a dar epilepsia o algo, esta cosa. Pero, pues tenemos acá como Ilsa, la mujer lobo nazi. O tenemos acá como el cadáver que vino a cenar y lo vemos ahí cenando. Entonces, ¿sabes? Es que es bien padre porque te hace una promesa desde el principio. Entonces, lobo with shotguns. Si no fuera un hombre lobo sin shotguns, digo, con, o sea, prácticamente no se cumpliría esta promesa. Otra de las grandes influencias fue, no se usaba el diseño original de los hombres lobo, entonces dijeron, pues vamos a volver un poquito Chewbacca. Entonces, ya casi voy a terminar, pero lo que les recomiendo mucho, sobre todo cuando ya están mostrando a gente su trabajo, cuando hacen algo que nadie odia, nadie lo va a amar. Y es como importante que la gente lo odie. ¿Por qué? Porque luego, pues ahorita prácticamente hay como mucha gente que no le gusta recibir feedback en internet y de repente dicen, tu personaje no tiene chiste y ese juego se ve como, no sé, los sonidos son como muy repetitivos y todo esto. Y luego, cuando son como tus 4 o 5 meses de tu vida que nadie te va a devolver y te están diciendo eso porque no saben lo que pasaste para llevar eso, pues sí puedes tener así como que un trancazo emocional. Sin embargo, vale la pena decir cuándo distinguir, porque no quiere decir que todos los que hablen mal de tu juego sean haters. Hay que distinguir cuándo es crítica constructiva, escucharlos y hacerles caso, pero tienen que llegar a una media, porque si le hacen caso a todo el mundo, su proyecto va a ser lo más genérico y lo menos interesante del mundo. En el caso de Flat Kingdom, ¿qué gente lo odia? Pues mucha gente que de repente dice, oye, ¿por qué no es totalmente 3D? ¿Y por qué no son monos así enormes con armas? ¿Por qué no es todo esto? Entonces vemos igual como Realm tiene un estilo como muy parecido a lo de Tim Burton. Y también no todo el mundo le gustan las películas de Tim Burton. Y dice, oye, ¿y si este personaje fuera menos siniestro? ¿Y si este personaje tiene nombre? Es el que tiene como son unos labios así, con un ojo. Sí, bueno, el nombre interno es Sephiroth. Sephiroth. Porque nació a base de selfies. Entonces dice, ¿por qué son como mezcla de tantos artes entre fotos, la selfie del labio? Entonces si le te va la foto, ves ahí también como con recortes de periódicos, scans y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, tratan de provocar una reacción fuerte. Mucha gente en Lowry Shotgun dice, no, es que es como muy sexista. Y luego, pues en realidad, aunque el personaje principal realmente, o sea, su novia sea la clásica en peligro, no es como muy distinta a Lisa Lane. Pero por eso creamos a la Black Witch, que precisamente es un personaje tan fuerte como Lobo. O sea, una mujer badass, la cual, pues precisamente con la que puedes decir, oye, este personaje no vive a las sombras de Lobo y tiene una voz y una opinión muy fuerte. Pero si nos pusiéramos a escuchar a toda la gente, llegamos a un punto de ridículo, como está pasando en el juego de Overwatch, donde ese personaje es sexista, todo es sexista, este personaje, esto es no sé qué, esto es muy... Entonces, de una u otra forma, haces juegos los cuales, pues, lo más interesante cuando haces un juego indie, cuando lo dicen ahí en Indie Game The Movie, es que como es una opinión y un producto muy personal, así como cuando tú creas algo, todavía es un producto que tiene bordes filosos. Bueno, es estos bordes filosos, los cuales de una forma le van a encantar a ciertas personas y otra gente los va a odiar. ¿Por qué? Porque va a causar una reacción. No evadan esa reacción, porque si al final hacen que todos los bordes sean achatados, pues al final van a tener un producto súper, no mediocre, pero si son los pleasers de todo el mundo, al final pues va a pasar desapercibido porque no le va a gustar a nadie. Entonces, básicamente va en, si le hablas a todos, nadie te escuchará. Este libro habla un poquito acerca de esto. Sí, pues su juego tiene un estilo como super anime. Háblenle a los otakus y traten de ser atractivo para los otakus. Su juego es para los fanáticos del rol. Digan, esta historia es como increíble, es como los mejores Final Fantasy, es como el mejor el Chrono Trigger y todo esto. O sea, distingan quién es su público. Porque, por ejemplo, en las redes sociales de Lobo, siempre Lobo es como muy grosero y muy directo y te dice, calla tu mano, y cosas así a la gente que le comenta y cosas así. No se presta a todas las cosas, pero así como la película de Deadpool fue un éxito, es por lo mismo, porque pues precisamente
no trató de agradarle a todo el mundo. Es una película de humor sucio, para adultos, para gente igual que le gustan los superhéroes, y pues desde el principio no trató de ser algo más de lo que en realidad era como Batman contra Superman. Entonces, como les recomiendo es, fallen rápido y barato, fallen seguido y fallen de una manera en la cual no los mate. ¿Cómo está esto? Hagan muchos juegos. O si tienen un juego como súper ambicioso, no le dediquen un año o dos años a pensar la historia, a pensar el juego. Ninguna idea vale tanto. O sea, trate de llevarlo a cabo, vean si tiene futuro. Pues precisamente los videojuegos es un multimedio, el cual tiene que ver más con la interactividad del usuario. Y si no llegas a eso y tu proyecto quiere hacer una como muy buena idea, mejor haz una película, no hagas un juego. Entonces, de acá, Océanos Azules, hay algo como bien padre en Kickstarter. Vean como juegos que les interesen hacer, pero también sean realistas y hagan un poco de su tarea. Flat Kingdom tiene... ¿Por qué le implementamos un poco este elemento Metroidvania? Porque igual hay como muchos, muchos platformers. Y también se están haciendo muchos platformers. Algo que sí igual como súper revelador es, de repente, uno se pone como medio ardilla cuando ves, por ejemplo, Kickstarter, que una celebridad pide un Kickstarter y dices, ¿para qué? Está pidiendo un Kickstarter, si es rico, así, ya sabes, así como que lo va a obtener, quiera o no quiera. Pero pasó algo como bien padre con John Carmack, el creador de Doom. O sea, y no padre porque no le deseo mal. Me parece como, aunque yo no sea fan de los First Person Shooter, su legado en los videojuegos es innegable. Vemos como, pues, por ejemplo, el creador de Castlevania obtuvo precisamente su Kickstarter y creo que llegó un 250%, 300%. Y vemos por qué tenemos este sucesor espiritual de Castlevania. Luego pasó lo mismo con Mighty No. 9, que luego acabó mal porque hicieron como otro Kickstarter y como que le gustó el Kickstarter y estaba así como que sacado todo el dinero de nosotros, sus pobres fans. Pero luego el de John Carmack no funcionó. Y estaba como que bastante interesante porque luego de repente él decía, no, es que ¿cómo puede ser? Entonces luego una persona le dijo como un comentario como muy interesante, ¿sabes, John? Como confiamos mucho en tus, o sea, tú sabes, vas a hacer un súper juegazo, tienes toda la experiencia y tienes todo esto, pero tú, a diferencia de toda esta gente, nos estás haciendo un juego de un género súper saturado. Ellos nos están haciendo lo que los publishers nos están negando que los desarrolladores quieren hacer. ¿Cuántos Metroidvanias ves al año? O sea, casi siempre los ves indies, los ves así, porque pues, ¿cuándo has oído últimamente Ubisoft, el gran Metroidvania, el Metroidvania que hace Square Enix, que hace todos estos? ¿Por qué? Porque pues, muchas veces vas a fórmulas seguras, dices, quiero ser el siguiente FIFA. Ahorita hasta, por ejemplo, los de Rockstar, pues precisamente ahorita se fue el nombre, pero no sé por qué es el juego más conocido del mundo, ya sabes, Grand Theft Auto, GTA, y ahorita están haciendo muchísimo dinero con su juego de NBA. Y entonces digo, siempre le van a apostar así los super ultra enormes a tener ese dinero seguro. ¿Por qué? Porque de otra forma va a seguir con esa misma maquinaria de tener mi GTA bueno que va a vender y esto, y mis juegos de NBA que no me son como tan costosos como el otro ni tantos requerimientos, pero me están dejando muchísimo dinero por mis jugadores en línea en Asia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Pues precisamente de que están yendo por estos, todos están haciendo FPS. Vemos cómo se inundan. Ahorita Overwatch, este mes igual Doom. También tenemos así los remakes de Gears of War. ¿Qué? Sí. Dentro de poco vamos a tener otro Gears. Tenemos, hace poco sacaron Halo 5. Todos los meses sacan un nuevo FPS. Y lo mismo con los juegos que son Open World. Y a mucha gente nos gusta. A mí me gusta más los Open World. Pero pues ya está saturado y es como muy difícil que apoyes a alguno. Pues que aporte algo realmente nuevo a la industria, o al menos como interesante. Ya para terminar, realmente sus juegos son tan grandes como ustedes puedan imaginarlo. Piensen y de otra forma contacten directamente a sus héroes, mándenles un tweet a lo mejor y les contestan,
o gente ahí de medios, gente que tenga como alguna duda, decir, oye, igual Rocha, ¿qué te opinas de este juego? No creo que les diga, it's shit. Lo voy a decir con un poco más de tacto, pero precisamente la última slide, como que más interesante, es no dejen que su ego obstruya lo que están haciendo. O sea, cuestionen todo. Los que están estudiando, sí, es un meme todo bien chistoso, y cuestionen su propia educación, su propio proyecto, a ustedes mismos. A mí me mata de risa porque se va toda seria, así se cuestiona todo y luego le dice, ¿por qué? Entonces, pues ya es todo y pues muchas gracias por su tiempo. Compran Flap Kingdom, para eso es. Por el amor de Dios. Pero ya dentro de un mes va a salir como el buen update, chéquenlo. Van a tener como muchas sorpresas y muchas opiniones, porque hay como que una sorpresota ahí que no queremos quemar aún, pero voy a decir, ¿what? Bueno, sé que el tiempo, algunos se empieza a apresurar. Nada más, antes de irse, muchísimas gracias. Ahorita preguntas, PR, todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias por haber venido. Esta es su casa. Lo que tengan dudas, preguntas, sugerencias, estamos en contacto. Tratamos de chambear y estamos súper ocupados. Pero lo que se les ofrezca. Y nada más así rapidón, nada más para llevar la cuenta, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 11, 33 y 2 que se fueron, ¿verdad? Sí, 75. Buen número, muy bien. Pues bueno, pasamos, si quieren, prendemos la luz, nada más para no dormirnos. Y una foto. Y si quieren, en lo que tomamos la panorámica, ahí quédense, no pasa nada. Preguntas a Jerry. Sonrían. Panorámica. No se muevan así. Si quieren ser fantasmas, más. ¿A poco hay de otro tipo de panorámica? Sí. Ok, vamos a tomar otra porque el proyector me iluminó. ¿Le pueden apagar? Llegó su proyector acá. Ahí está, gracias. Otra vez, rápido. Su propio. Muévete, Raíces, muévete. Ahora sí, preguntas. Tengo, pero más técnica, del SDK de Steam, ¿qué tan difícil es integrar? No tengo idea. Depende de qué tanto le quieran meter. Buena pregunta. Bueno, antes de... ¿Qué tanto se tardaron con el concepto? 2 años y medio. Exacto. ¿En un equipo de cuántas personas? En un principio éramos de 2, luego nos convertimos en 12 y luego permanentemente de 7. No tengas tanta gente en tu equipo, sobre todo cuando estás comenzando, que con 2 pizzas no las puedes alimentar. Tienes esa mala costumbre de comer 3 veces al día. ¿El costo del equipo? Regularmente del equipo de trabajo. De las computadoras y todo eso. De las personas, generalmente. Eso ya es como más confidencial, así. No, digo, si tienes tú, ¿quieres decirlo? Creo que es algo que... ese prefería guardármelo. No quiere que lo queme. Pero, bueno, a ver. El promedio de un sueldo de un indie developer anda entre 6, 8, 10, 12. Vamos a dejar un promedio de 8. Indie developer, ¿sí? Por lo general, ¿cuántos de ustedes levantan la mano quien esté dedicado 100% a hacer videojuegos? O sea, viven de eso.
¿Sí? 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 Sobrevivo. Sobrevivo. Okay. Sobrevive. Huele atún. Déjalo y sobrevive. Sobrevive de esto. Acá lo trabajamos. O sea, si eres... Y es una presión. Si eres un indie y quieres y estás sacrificando top, pues no puedes estar ganando 15, 20, 30. Es la realidad. O mi experiencia de muchos estudios o estudios que quieren ser estudios, el promedio de un indie anda en 8 mil, 10 mil, 6 mil, 12 mil. Vamos a sacarlo en 8 mil. No busquen los de Kerbal. No, si llega un estudio, no, yo gano 30 mil pesos. Ustedes, ¿cómo? No, es que los de Kerbal ganan menos. ¿Ganan menos? Sí. De hecho, hubo un artículo donde varios de Kerbal se salieron porque no les pagaban muy bien. Creo que había unos que ni siquiera les pagaban. Sí, no les pagaban y los tenían como esclavos. No, es lo que si multiplicamos un promedio de un estudio anda entre 4, 5, 7 personas. Más o menos. No, 8 por 5, 40, más o menos 40. Más costos laborales, impuestos, que es como el 1.16 por el 1.05. ¿Cómo unos 60? No, como 50. Más o menos el burn rate de la persona, del equipo, del staff. Más renta, luz, agua, servicios, internet, servicios locales, contables, el equipo de cómputo. Y luego ya haremos una sesión de cómo cobrar. Eso. ¿Otra pregunta? ¿Alguna plataforma ideal con la que usted recomienda empezar? O sea, plataforma me refiero a sacar para PC o sacar para móviles, porque, o sea, alguno piensa que móviles hay más gente, pues igual estamos competidos. ¿Ustedes qué recomendarían? Pues es que depende, o sea, de en qué funcione más tu, ¿cómo se llama tu idea? Te digo, en móviles, seamos realistas, salen como 12.000, 15.000 juegos diarios. Y en Steam, sí está muy peleado y hay competencia, pero no es remotamente tantos como están ahí. Y cada una de las stores tiene con su propia competencia, tiene sus pros y sus contras y sus fortalezas. Sobre todo, Steam tiene así como que muchísimos mitos. O sea, con eso de que como nadie sabe cuánto tiempo o qué requieres para obtener un green light, mucha gente dice que es dificilísimo obtener un green light. Ya lo pasé dos veces y no sé si sea en realidad difícil. Hay equipos que dicen, no, ya obtuvimos nuestro green light después de año y medio. Sí, con Lobo lo logramos en 12 días. En 12 días. Entonces, depende. ¿Tuvieron alguna estrategia para conseguir green light en Rocket? Sí. Es que ese es el problema, que la mayoría... ¿Cuál estrategia? Mucha comunicación, redes... Apoyo del family, friends, comunidad, también, comunicar en foros. También desde el principio nos aprovechamos que ahorita como el Facebook y todo eso comenzaba a dejarte GIF. Todas como que muchos GIF y cosas atractivas, desde poner GIF así de lobo con una chava así, con su pistola y poner como muy padre todo el green light. Sí, sí, fue un escopetazo de por todos lados, era fue un... Si ya no más lobos, sí, más lobos. Si comienza su green light, no están, o sea, no lo comienzan si no están convencidos de la página, ni el diseño, ni todo eso. Hasta el momento que digan, oye, no mames, así, le voy a dar dos veces que apoye este juego. Yo quiero ir, aprovechar a Jesús que nos platique, y me voy a tomar de referencia, en el que creemos que una campaña de comunicación, ya sea para lograr un green light, ya sea para lanzar un juego, un early access, etcétera, etcétera, creemos que es, vamos a lanzar 5 juegos en octubre. Ok, está en papel y en un Excel. Pero la verdad y la realidad es que, chisos, ¿cuántos estudios lanzan 1 o 2 juegos al año? Entonces, tenemos que tener una excelente estrategia de comunicación. Jesús, ¿qué nos puedes aportar? Bien, bueno, cuando Rocha me contactó en octubre, me dijo, tengo 5 juegos y quiero lanzarlos todos en octubre. El mes que viene, me lanzó en octubre. Y yo me quedé así. Repite la frase. Bien, básicamente,
cada juego tenía una plataforma, cada juego tenía un género, cada juego tenía un incluso equipos distintos. Era imposible, básicamente, lanzarse a lanzar cinco juegos. Incluso si me hubiera dicho, mira, tengo aquí al mejor equipo de marketing de la historia del universo, los X-Men de le hubiera dicho, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitas tienes que tener un rodaje, tienes que tener una política de comunicación, la gente te tiene que conocer. Es como si colocas a los mejores jugadores del mundo del fútbol y los pones en el mismo... Venga, a jugar. Tenéis que ganar a esos tipos que han llevado jugando dos años, cinco años juntos, pero que se congenian y se comunican perfectamente y que saben perfectamente dónde uno es muy bueno, dónde otro no es tan bueno para complementarse. Pues básicamente era una situación parecida. Sobre el tema de la comunicación, sobre el tema del early access, no voy a dar una solución salomónica para todo, porque es imposible, pero sí que voy a dar un consejo para... Creo que la mayoría de vosotros estáis comenzando. O sea, no, aquí no hay alguien que pueda decir, como Jerry, mira, ya lancé un juego, o lancé dos, y estoy para un tercero, ¿no? La mayoría o estáis empezando ahora, o a lo mejor tenéis ya un primer juego pequeño, ¿no? ¿No? Que yo sepa, ¿no? ¿Hay alguien que sale, que pasa de eso? ¿Un juego pequeño? Depende del... O sea, yo puedo poner ejemplos de desarrolladores pequeños que han desarrollado juegos de móvil que no están viviendo de ello, pero sí que el siguiente juego lo están perfeccionando tanto que está siendo muy prometedor. En mi canal de la vida de desarrollando juegos indie es muy complicado. Es muy, muy complicado. Porque el mercado está cada vez peor, en el sentido de que hay mucha calidad, hay mucha... La visibilidad se disminuye y hay mucha calidad en los juegos. Entonces también existe los juegos AAA, que siguen invirtiendo muchísimo en ganar más visibilidad que lo que pueda tener un desarrollador independiente. Incluso más visibilidad que la que nosotros como publisher independiente podemos conseguir. No podemos compararnos con un Rockstar o con un Electronic Arts o con un Ubisoft. El consejo que yo os puedo dar desde vuestra casa, con vuestro trabajo, con vuestra familia, con vuestros ahorros, no juguéis toda una carta, participar en muchas game jams, en hacer juegos que se puedan terminar o que podáis decir, mira, esto es una experiencia de 5 minutos que comunica algo, no dejar cosas a la mitad, porque una de las cosas más complicadas de los videojuegos es acabarlos. Y esto pues en Plat Kingdom, Realm, todos los juegos que hemos estado y que estamos trabajando, lo sabemos, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, y todos los desarrolladores con los que estamos trabajando son conscientes de eso, de que un juego para ti tú puedes decir, sí, mira, he estado 2 años trabajando en este juego, pero hasta que no lo lanzas al mercado, no ves el feedback, y hasta que no se lo presentas a gente que sabe realmente de qué van las cosas, el juego no es exactamente lo que te imaginas. O sea, es lo que tu público quiere hacer. Y eso es una cosa que muchas veces no se explica. Cuando tú eres desarrollador independiente, tú piensas que este es tu juego, como decía Jerry, este es tu bebé, o este es tu lo que sale de tu corazón, y lo que, ¿sabes?, tu sueño hecho realidad, y por fin lo tienes en tus manos. Y llega alguien que ha jugado a 50 millones de juegos de corazón de otros 50 millones de desarrolladores y te dice, mira, este es igual que este otro, o no tiene un diferencial, o no le veo por qué este juego va a convencer a la gente a gastarse $6 cuando tienes en un Humble Bundle 3 juegos AAA. Ahora mismo, ayer compré Go Home, que es un juego buenísimo, el Gunslinger no sé qué y otro más, que son del estilo de AAA. $1. Entonces, tú tienes que justificar por qué tu juego vale $6, o por qué tu juego vale $8. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué estás aportando? Por eso es tan complicado vivir de los videojuegos, y ahora más. Entonces, por un lado es fácil de distribuir, pero por otro lado es difícil de hacer que la gente pague. Entonces, ¿cómo llegar al punto ese del producto, de tener un producto bueno, de tener un producto que la gente te conozca por él? Pues
mi teoría y mi único primer o principal consejo sería hacer cosas pequeñas, especializaros en hacer ese tipo de cosas pequeñas con vuestra visión. Es decir, hoy sale Zap Beaver, voy a hacer la copia de Zap Beaver en una semana. Mañana sale el juego de Kung Fury, voy a hacer la copia del juego de Kung Fury en otra semana. Y eso os sirve si queréis dedicaros a hacer juegos por encargo, o sea, y aprender a hacer juegos. Pero si vosotros queréis hacer vuestros juegos con vuestro diseño, con vuestra idea de mecánica, tenéis que arriesgaros y tenéis que exponeros a que os digan: sí, este juego no es una copia, es único. ¿Por qué lo comprarías? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué? O sea, intentar transmitir esa visión que tenéis. Entonces, básicamente es eso, participar de la Global Game Jam, participar de la Ludum Dare, mezclaros con desarrolladores de cualquier parte del mundo, no tengáis miedo de hablar con gente que sepa más que vosotros y con menos que vosotros, colaborar, estar muy presentes en las redes sociales. Es súper importante no creerse uno que tiene el gran Super Meat Boy o el gran Brave, ¿no? Yo creo que es súper importante el que vosotros seáis humildes, seáis capaces de aceptar la crítica del de al lado y sepáis dar la crítica al de al lado. Eso es lo que al final os hace fuertes, pienso yo, os hace unidos. Si ahora volvéis a vuestra casa y cada uno de vosotros se centra en su realidad, mi realidad es que soy yo, esta persona, pero no, vuestra realidad es que estáis comunicados, estáis en la misma ciudad, tenéis unas experiencias parecidas. Él ha hecho un juego de móvil pequeño, a lo mejor él también ha hecho juego de móvil. A lo mejor mañana, quién sabe, él le puede dar el correo y le puede escribir. Tiene una duda o cualquier cosa, y nosotros estamos aquí también. Entonces, mi consejo es que la industria es muy complicada, que al final solamente avanza el que se sabe apoyar en otros y el que sabe dar. Y la comunidad, cuanto más se una, más fuerte es. Cuanto más te unes a la gente que está trabajando por un bien común, al final más fuerte eres, más conocimiento acumulado. No sé si me explico. Por eso es muy importante que compartáis conocimiento, que no os pensáis que os van a robar las ideas, porque al final el tema de las ideas, todo el mundo tiene la gran idea. Todos tenemos la gran idea que va a cambiar el mundo y que nos va a hacer millonarios y todo. Y eso al final es mejor tener una idea buena, bien ejecutada, que la mejor idea ejecutada de forma pobre. Y eso al final te va a hacer que, bueno, pues al final la gente te va a conocer por, mira, es el tipo de las ideas, pero no el tipo de la ejecución. Y igual al final también, aprovechate de que están en la época del internet, o sea, hay crowdfunding, pueden usar Indiegogo, Fundeadora, Kickstarter, lo que se les ocurra, que no solamente para conseguir dinero, que sí es importante, nada más sean realistas con eso, obviamente vayan a subir algo que ya tengan, que sea bueno, atractivo, para que la gente lo pueda precomprar, o para fondear, para ser más grande. Digo, ustedes pueden trabajar en un prototipo 3 meses, increíble, y ya meterlo ahí. Sin embargo, igual sirve mucho para tener como muchísimo feedback. O sea, trate de tener demos, pero no solo demos, que ustedes vayan a lugares, a escuelas o diversos lugares a que la gente lo pruebe. El mejor feedback que van a tener es de gente completamente externa a ustedes, que no les debe nada. Entonces, si ustedes tienen un demo que está en su página internet, o hacen, por ejemplo, crowdfunding, porque hay muchísimos medios que están esperando para hablar acerca de los siguientes juegos indie, los juegos que están con crowdfunding y todo esto, son gente que va a probar el juego y les van a decir directamente: mejora esto, esto está como que muy fácil, la música es muy repetitiva, esto, esto y esto, no entiendo todo. Entonces, digo, hemos pasado acá por diversos medios, no solo de validación, sino el hecho de también de ese testing, que nos ha servido como testing adicional al testing que hacemos como casualmente, y pues aprovechen esas herramientas. Sí, algo que comentó, o se está comentando, es, regresando a la pregunta, generar comunidad. Si no tienes esa tribu, como decía Jerry en su presentación, que
sea de nicho, que busque y te guste, que le guste tu juego, la forma en cómo trabajas, etcétera, etcétera, creo que logramos, o se logró ese green light gracias a la comunidad. Porque por más padre tu idea, por más padre que lo hayas programado en Unity o no, si no tienes a quien decirle, va a ser difícil. Oye, de hecho, que conseguimos igual, solitos armó, ni siquiera fue como... O sea, comenzamos con la comunidad de Lobo, pero al final acabó el club de las fans de Lobo. O sea, y se formó tal cual. Y entonces así como que... No es así que sea el grupo con mayor cantidad de mujeres que haya, pero así como que todas están, no, Lobo, Lobo. Y, qué chido. Pues en general así como causan ese mismo amor sí. por su propio producto. En el caso de Lobo, Lobo no tiene temor a ser quien es y no trata de ser algo más. Entonces la gente reacciona muy bien por el juego. Y acompañando lo que dice Jesús, para poder... desarrollar un videojuego, pues hay dos grandes partes. La parte del desarrollo, de la programación, el arte, la animación. Y la otra gran parte es el publishing, la comunicación. Y de ahí es generar comunidad, tener relaciones públicas, contacto con los medios, el uno a uno, social media, blogs, foros, streaming. Todas, como dice Jerry, hay toda la gran variedad de medios que ahorita podemos utilizar de manera gratuita que nos ayudan a poder seguir creciendo. Yo quiero decir algo. Yo creo que ahorita se están enfocando mucho a los videojuegos que le gustan a los chavos, pero yo creo que existe mucho más mercado en la parte de los videojuegos. Por ejemplo, ahorita tú viste un análisis acerca de las emociones. O sea, la gente de ahora ya es una gente multimedia, ya es una gente que todo le aburre, ya no lee los libros, ahora quiere todo interactivo. Entonces eso da los videojuegos. Entonces la gente le gustan los videojuegos, los niños le gustan los videojuegos, a la gente grande le gustan los videojuegos, a las señoras, a los señores, a todo el mundo. Y entonces la gente que está ahorita joven va a hacerse vieja, entonces a todo el mundo un día se va a llenar la ola de videojuegos. Entonces, se tiene que pensar qué otros mercados hay. Por ejemplo, yo que estoy muy metida en la onda de la enseñanza, ahí hay un nicho de mercado bien grande. ¿Por qué? Porque los niños aprenden mejor con un juego que les enseñe algo. Entonces, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, hay que observar un poquito en el Facebook qué es lo que la gente ve. Por ejemplo, las señoras, hay bastantes cosas de recetas de cocina. Y yo que ya soy señora, ama de casa, siempre ando buscando a ver qué hago para hacer una receta novedosa en mi casa, ¿no? Entonces, ¿por qué no hago un videojuego de una receta de cocina? Porque a las señoras les encanta ver recetas de cocina. O sea, hay muchas más cosas que se pueden hacer con videojuegos y no solamente como para hacer una consola, sino, y en la educación es básico. Yo creo que la tendencia en la educación es que los niños, los jóvenes, aprendan a través de videojuegos. Edutainment. Así es. Sí. Voy a hacer nomás polémica, nomás por hacer. Pero voy a decir un comentario mío, muy personal de mí. Es muy padre el edutainment. Yo incursioné mucho tiempo, esfuerzo, fondos, vinculaciones, universidades, ProSoft, ProMedia, Conacyt, you name it. La bronca es que, ¿quién te lo compra? Entonces, si hay un gran mercado, siempre y cuando haya dinero. Porque si tu juego es educativo y está muy bien y toda la dinámica y el entretenimiento y el conocimiento está perfecto, pero si no hay un mercado, dinero, que te lo pueda comprar, o sea, si se lo vas a hacer a una escuela y lo vas a hacer todo su edutainment y que sea financiable y que sea factible, viable, adelante. Pero hay que tener mucho cuidado. A nosotros como Game Starter nos llegan muchos proyectos de ese tipo. Oye, quiero salvar el árbol de Tule de mi localidad. Y es, híjoles, no me es viable porque le voy a invertir 200,000, 500,000 pesos. ¿Y cuántos juegos voy a tener que vender para poder recuperar la inversión para poder salvar ese árbol? O sea, no estoy negándome al hecho de que es un nicho de mercado, pero hay que tener mucho cuidado de cómo es viable financieramente hablando. Juegos culturales. Sí, juegos culturales. Hay casos de éxito en ese mercado de la enseñanza a través del videojuego.
Pero el tema es que como es algo muy ligado a la financiación pública, a los recursos públicos o incluso una escuela privada, una cadena de escuelas, tienes que conseguir el apoyo de este tipo de entidades, pública o privada. Pero sí, yo conozco un estudio en Brasil que desarrolló un simulador muy parecido a un GTA, que básicamente te enseñaba a dirigir, a conducir por la ciudad y te enseñaba pues, las normas de tráfico. Y esta gente pues, consiguió que el gobierno del estado les apoyase y poner una copia de este juego en cada aula. No sé si una en cada aula o uno para cada alumno, no recuerdo. Pero el juego estaba, es un material docente. El juego es material docente para enseñar la conducción de vehículos. Pues sí que existe, pero lo que ha dicho nuestra compañera, que no recuerdo su nombre. Carmen. Lo que ha dicho Carmen es algo que lleva un poco de lo que contaba. El enfocaros en algo que os guste mucho, en algo que vosotros creéis que falta y sobre todo... que algo que sea alcanzable a vosotros. Voy a poner otro ejemplo. Otro desarrollador de Brasil. El tipo es un profesor de primaria que le encanta la historia y es artista. Le encanta la historia. Y qué mejor que hacer un juego que tenga que ver con enseñar, un juego que tenga que ver con historia y con arte. Pues el tipo le gustó el Game Maker, empezó a practicar y a participar en Game Jams, a hacer cosas pequeñitas. Y el tipo se ha hecho un juego que está en Steam, se llama Painter's Guild. Lo digo por si queréis buscarlo. Como la guilda de pintores o el gremio de pintores, ¿sí? Que es básicamente un simulador de mecenas. No, que tú eres un pintor y tienes... Otro es un mecenas de pintores del Renacimiento. Entonces, la vista es del lado, así como 2D, y te aparecen los pintores. O sea, aquí tienes a Leonardo da Vinci, aquí tienes a Miguel Ángel. Entonces, pues, y te aparece aquí la era del... Estás en el siglo tal, en el año tal, y te llega gente pidiéndote cuadros. Y tienes que decidir cómo gestionas tus pintores. Y te explica cómo era la moneda de la época... ¿cómo eras? Por los impuestos, ha llegado fulano, te tocan pagar más impuestos. Y ha hecho un simulador de pintor del Renacimiento que te enseña historia y te habla del arte de la época. Este juego lo conocí, yo conocía antes al desarrollador que al juego, pero conocí este juego a través de una... ¿Conocéis El País? ¿El periódico El País? Pues El País de España hablaba de este desarrollador brasileño que yo había conocido allí. Porque había un tipo que lo había visto por Steam y que no tenía ni idea de quién era el desarrollador, pero le entrevistó y le hizo todo un reportaje a Lucas. Y luego fue que hablé con él. Joder, qué bien, qué suerte, qué bien que has tenido esta repercusión. Y el tipo ahora mismo se ha dejado el trabajo de profesor, ha pedido, no sé, una excedencia, no sé cómo se llama aquí, un tiempo de excepción, como puedes decir, 5 años sin trabajar. Para desarrollar juegos solamente. O sea, llegó un punto en que dijo, no gano tanto, pero creo que estoy empezando a ganar lo suficiente como para poder ponerme full time, para concentrar mi cabeza y mi tiempo solo en esto. Entonces, es un ejemplo perfecto, porque el tipo ha hecho algo que le gusta mucho, que lo sabe hacer bien, que tiene el tiempo para hacerlo, le ha costado mucho compaginar las dos cosas, y llegó un punto en que se ha lanzado. Pero tiene unos ahorros, tiene una base. O sea, el tema es lanzarse sin tener una base. Por eso lo que os decía, hay gente que hace verdaderas, no sé, super hot, no sé si conocéis el juego Super Hot. Sí. Un juego que se lanzó como una demo para navegador después de 3 días. En una Game Jam. O sea, y ahora el juego pues, ha vendido, no sé, 200.000 copias, o sea, por ahí, y recibió, y también hizo un Kickstarter de $200.000. Pero todo esto, ¿por qué? Pues porque los tipos tenían talento, no hace falta hacer un juego en 3 años o 2 años para aprender. Puedes hacer muchos proyectos pequeñitos si ves que no te lo puedes permitir el desarrollar este proyecto de 2 o 3 años. No te pongas con un MMO enorme. A ver, voy a hacer una pregunta correlacionada. ¿Cuál es el mejor, a ver si no me jitomatazos, cuál es el mejor juego de consola educativo? Por favor.
Assassin's Creed. ¡Eso! ¿Lo estaba describiendo, Jesús? Nomás ahora te pones un sombrerito y conoces la historia. O sea, la gente dice, es que yo conocí la catedral de no sé qué gracias a Assassin's Creed. O cocinar con Cooking Mama, Otter Bone. Cooking Mama es una de las cosas que tiene minijuegos, pero pues te dice que tiene que llevar los ingredientes. Nada más que lo llevan un punto de entretenimiento. Por decir, en nuestro caso, como estudio, sí hemos incursionado en la parte de la educación. Nos hemos enfocado a hacer más con realidad virtual, que es más de entretenimiento, ya con Carbox o con Oculus. Y el problema más grande que nos hemos topado es, ok, hacemos el juego, pero para meterlo dentro de una institución es demasiado, demasiado difícil. O sea, más que nada, que lo puedan jugar afuera de las personas, sí, pero como dice Rocha, el ya meterlo y que la institución quisiera usarla como parte de su sistema educativo, que quisiera meterlo dentro de sus planes de estudios o de sus materias, es demasiado difícil para empezar por simplemente el hecho de que, es que no estás dentro de nuestros proveedores. Sí. Ya desde ahí te empiezan a... Ahora es cuestión de meterlo dentro de la... investigar un poquito dentro de la... de la currícula que se lleva, porque mira, uno de los problemas que existen entre los profesores es que hay una brecha. Hay profesores que saben mucha tecnología y otros no. Cuando un profesor, ya sea de cualquier nivel, prepara una clase, pues el que es muy movido, pues anda buscando en internet a ver qué recursos utiliza, y el que no, pues ahí se queda. Entonces, yo sé porque yo tengo una, ¿cómo se llama? Una distribución, por ejemplo, está la empresa, hay varias empresas aquí en Monterrey que la verdad son servicios carísimos y su material no hace nada más que la y te dicen, no, es que eso está en la currícula de la reforma educativa, no sé qué tanto, y luego te venden la ¿cómo se llama? Es Eduspark, bueno, por decir, te venden la licencia como en 370 tantos pesos por mil. Entonces cuéntale, y tiene casi todos los colegios de Monterrey, y son como tres o cuatro soluciones, y te lo venden cada... ¿Compadre de la SEP? No, pues es una señora que le puso ahí, incluso hasta ellos ni siquiera lo tienen en línea, el material, ni siquiera lo tienen en línea, pero son de mucha elite y venden mucho. Entonces, y lo hacen por eso, porque los colegios dicen, bueno, ¿cómo voy a enseñar curricular? Porque me están pidiendo una planeación, ¿cómo lo voy a enseñar si mis maestros, hay mucha disparidad, unos sí saben, otros no saben, o cómo voy a enseñar un material de los otros? Entonces, el Eduspark aprovecha eso y dice, no te preocupes, todas las clases yo te las voy a dar, una, dos, tres, cuatro, lo vas a usar con el material. Y yo ya vi el material y la verdad, nada que ver. Deja mucho que ver. Bueno, algo que a mí me gustaría agregar, compartiendo un poquito con el caso de, por ejemplo, que ustedes dicen, nosotros tenemos el problema de que lo metan en el currículo y desde ahí ya están empezando a batallar. Nosotros nos tocó que nos pidieran hacer un juego para una preparatoria, un juego educativo. O sea, tuvimos la facilidad de que no, ya está en la currícula, o sea, esto va a entrar y les vamos a dar el material, o sea, ¿qué más puedes pedir, no? Y a la hora de las horas, no querían pagar. Sí. O sea, el problema es que, por más que quieran eso, y estoy completamente de acuerdo contigo con que ese es o debería de ser el futuro de la educación, quieren un proyecto que tenga la calidad de 100 pesos, pero quieren pagar 5 pesos. Entonces, ¿cómo haces eso? O sea, por ejemplo, nosotros nos conviene hacerles otro juego a ellos que muy apenas nos lo quisieron pagar, y de hecho nos salió bien porque el contrato se hizo en dólares y se disparó de repente el dólar, y bueno, y eso digo bien entre comillas, ¿no? Porque digo, tuvo sus repercusiones el aumento del dólar. Entonces, de todas maneras, hay un problema muy grande. Sí, pero eso es cultural en general, uh-huh. Porque, por decir, aquí en México regularmente se piensa que el juego es lo mismo, son personas que están en un garage realizando cuando no se ve realmente todo lo que hay de trasfondo. O sea, es casi lo mismo, más difícil que sea una aplicación de estilo empresarial. Tienes personas que tienen necesidades financieras, hambre,
No solamente ocupas profesionistas en IT, sino artistas, músicos, administradores. Hay mayor variedad. O sea, hay más variedad que realmente hacer una aplicación. Pero la cultura aquí siempre es de que, ah, bueno, es que son dos, tres chavos, sí. Hacen jueguitos. A los papás, a ver, levanta la mano a quien sus papás le da pena decir que su hijo hace videojuegos. Sin pena, ¿no? Ah, ¿no? No. Para el resto. Mi mamá cumplió todos mis posts. En el grupo de la familia. Para el resto de mentirosos. Muchas gracias. Sí, está tu mamá viéndolo. Ahora, por ejemplo, ni siquiera saben que estás haciendo videojuegos. Siguen pensando que hacen dibujitos todavía. Sí, ahora hacen dibujitos. Fíjate, por ejemplo, se me ocurre un videojuego para un candidato. Ah, ya. Ya, 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 uno del Bronco, Bronco Wave. O tropéalo. Sí. Vale la pena, ¿sí? Bronco. Sí, juego de Bronco que digo, al final lo que tuvimos que hacer es reseñarlo y subirlo al menos para tener más portafolio. Al menos más portafolio y publicidad, porque fue así como con la promesa de que, ah, digo, tengo que admitirlo, chamaquear. Porque no debes que empezar un proyecto sin haber pedido alguna parte al principio, al menos para empezar. Pero nos fuimos bajo la promesa de que, ah, no, sí, va a estar todo esto. Fue el, no, pues, se acabó el presupuesto, siempre no lo vamos a quedar. Y bueno, ¿y tú qué haces con el juego ahí? ¿Ya le dedicaste uno o dos meses a estar generando la idea, generando su imagen? Y lo, ah, no, siempre no. Hay que dignificar la industria. Ajá. Sí. Sí, es un punto principal. Realmente la industria local no está dignificada. ¿Y quién nos defiende realmente? No hay una organización tal cual que nos defienda de este tipo de negocios que están costando. Sí, no, 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 yo la puedo hacer de tronco, de político. Muy bien, perdón, perdón. Realmente, yo he estado involucrado en el desarrollo también para políticos, para publicistas, para escuelas. He estado metido en todo eso, en apps, en aplicaciones de ese tipo. Y realmente se nota el abuso del cliente, del cliente a veces, del cliente, que realmente subestima el trabajo, cree que es algo fácil, y bueno, no me atrevo a decir que es cultural, pero si volvemos a Estados Unidos, ahí realmente hay quien te proteja cuando estás desarrollando, hay realmente un acuerdo cuando estás desarrollando una aplicación para tu cliente. Aquí realmente faltan acuerdos, falta una organización que nos proteja del desarrollo. Realmente aquí falta mucho desarrollo, falta mucha organización y por eso no está tan dignificado el trabajo aquí. Voy a agarrar una palabra que dijiste ahorita, que dijiste, nos abusan. Sí, ¿sí? Sí. Para que exista un abusador necesitas haber un abusado, ¿no? O viceversa, pero bueno. Creo que está en nosotros el educar a nuestra industria, a nuestro cliente, para poder decir, oye, valgo y merezco respeto, no abuses de mí, y decir, yo tengo que valer mi hora por tanto, porque tengo tantos años de experiencia, porque soy doctor, porque hice yo la currícula de... Eso está relacionado con la comunidad, porque con los chavos con los que yo he visto que se han trabajado en eso, no se respetan a sí mismos, no le dan valor. El problema aparte a veces es de que sale alguien que dice, ah, yo te lo hago más barato. Siempre va a salir alguien, y aparte no va a ser la misma calidad, y al final el cliente dice, no, pues me cobró más barato, lo hizo, pero pues no me gustó, entonces no lo voy a usar, güey. Y porque o sea, no sabe comparar. Sí. Finalmente, lo que a mí me, en mi experiencia es, al final el que toma la decisión es el contador, ¿no? El que ve el folder con 100 y 50. ¿Por qué? Voy a recibir lo mismo, un videojuego. Voy a recibir lo mismo, un interactivo, una aplicación. Si voy a recibir lo mismo, 50%, pues sería ilógico. Sí.
pero está ahí la calidad del portafolio, la experiencia y la forma en cómo vendemos nuestras ideas. Y nada más quisiera definir o dividir lo que es el game as a service y el game para comercial. Sí, son dos cosas y se comen totalmente diferentes. Hay un... ¿Alguien acá lee The Oatmeal? Sí, es una página buenísima, así de cómics, así todo bien divertido. O sea, hay una viñeta, más bien un cómic que te habla como muy chistoso de eso, que de repente sale un artista y dice, freelancer, así, generic freelancer, le sale un tipo, y entonces toma, acá está tu trabajo de... tu trabajo creativo, o sea, te da a entender que hizo una portada, hizo algo que una revista le pidió. Ah, muchas gracias, toma, pum, y le da unos billetes. ¿Qué es esto? Es difusión, toma. Y entonces así como que él, ¿difusión? Pero yo esperaba dinero, no, toma, difusión, te va a ser útil. Y luego otra vez la siguiente viñeta y está como en un puesto de logos. Y dice, toma, ¿me aceptas toda esta difusión? Que Lena se está riendo, fuck no. De hecho, hay un video tomando un poco a los diseñadores donde le hacen la comparación sobre que hacen los diferentes, en diferentes trabajos, lo de la difusión, que vienen de que, bueno, tú vas con un arquitecto y a un arquitecto no le dices, hazme los planos y ya que ver cómo estén, te digo si vale la pena. Voy a un restaurante y dices, hazme una hamburguesa, déjame probarla y ya que me la coma, pues yo voy y le digo a la gente que realmente tu hamburguesa está muy buena, vas a ganar. Tú vas y haces lo mismo en diferentes trabajos y los diferentes trabajos se quedan de que no, pues. Y es gente real, o sea, es un actor preguntándole a gente real y la gente real dice, no, ¿por qué debería yo darte adelantos de mi trabajo? Y dice, no, pues es que cómo yo voy a confiar en lo que tú haces. Y digo, aquí está el portafolio, o aquí está lo que yo sé hacer y aquí está mi currícula, tú deberías confiar en base a la experiencia que tengo. Tenéis que pensar también que vuestro mercado no está en Monterrey. Vuestro mercado no está en Monterrey, vuestro mercado está en el mundo. Y hoy en día hay muchísima gente que se gana la vida haciendo juegos desde cualquier parte del mundo. Y trabajando. No sé, nos mandaba un currículum un chico hoy. Estamos buscando dos puestos: uno de relaciones públicas, social media, apoyo. Y otro de y un artista de marketing, que trabaje con cosas de marketing. Pues ha mandado un tipo un currículum que creo que es de no recuerdo ahora mismo, es un estado que no sé cuál es, aquí no es. Guayana. Amazonas. No sé, ahora no da igual. El caso es que no es de aquí. Y me manda el currículum y veo producciones del estilo de... era Sin City no sé qué, o cosas, o sea, cosas de Estados Unidos, de productoras americanas, spots para Warner, para grandes empresas, y el tipo había ido a Vancouver, a la Vancouver Film School, a hacer ahí un 3 años o 2 años de temas de animación, de motion graphic y tal, y había vuelto a su casa, había conseguido contactos probablemente en algún evento o en la propia escuela, a través de profesores o lo que sea, y estaría trabajando desde su casa. Y quiero decir que no hace falta, si eres muy bueno haciendo una cosa o si eres suficientemente bueno para, y tienes buenos contactos, no tienes por qué depender de que el tipo de al lado te explote o no te explote, ¿sabes? Es cuestión de moverte. El poder de un apretón de manos o de una buena conversación por Skype o de vosotros mismos en streaming. Hace poco se lo comentaba a Rocha, un chico que conocimos en la Paxis, se llama Quasi, el chico, ha lanzado un videojuego que ha desarrollado él mismo, no sé si creo que con Game Maker, Unity, no me acuerdo. El caso se llama Skyhook, el juego, y el tipo ha estado haciendo 2 años el juego y haciendo streaming de él mismo, desarrollando el juego cada semana o 2 días por semana. ¿Qué pasa? Que sin publisher ni nada ha conseguido 50 reviews, o 40 reviews en un día. Pues todo eso son gente que son fans de él, que han ido el día a comprarlo y a escribir. Este tipo es la leche, buenísimo. Es bueno comunicando, es bueno desarrollando. Mola.
Gilipollas, pero mola. Híjole, falta el loco de onda vital. Entonces, es eso, que al final lo que cuenta es el encontrar a tu comunidad, a tu nicho de jugadores, hacerles caso, pulir el juego y no dejar de trabajar sobre, primero, la comunidad y el juego. O sea, la comunidad al final, tú tienes que tener una llave de juego, pero si no tienes a nadie que te lo juegue, o si no tienes a gente que te oriente, puedes estar mucho tiempo en una cueva sin saber si lo que estás haciendo... te lo van a comprar. O sea, si fuera, no, es que lo estoy haciendo por mi tiempo libre, me da igual, es como mi obra, me da igual que cuando yo me muera valga millones, me da igual. Pero si realmente quieres que lo que valga, te lo, más o menos, como intentar recuperar algo ahora, pues es fundamental preocuparte por tu audiencia. Y había una pregunta, creo que tú tienes. No, ya era comentario fuera de lugar ahorita. No, pero dilo. No, es que era hace rato sobre lo que hablaban de lo que a veces tú generas difusión. A mí, en mi opinión, se me hace un abuso cuando una empresa viene a buscarte y te ofrece difusión. Pero está bien cuando tú eres el que lo está buscando. Es como si en una encuesta de hamburguesas te dan promoción de que si traes a dos amigos te damos una hamburguesa gratis o algo por el estilo. Se vale cuando tú, que estás haciendo el servicio, lo quieres proveer para expanderlo, por así decirlo. Pero si está mal en cuestión de tú ir a buscar gente, ah, sí, es que nosotros somos bien famosos, a ti te contratamos, pero eso te vamos a dar difusión. Pues no. Aunque sea una empresa súper grande como Ubisoft o cosas así de grandes, no se vale, no es justo para nadie que trabaje en este tipo de mercado. Exactamente. Si quieres tú picharle a alguien, que sea más bien por el hecho de que es como algo abierto, algo en lo que quieres participar y lo sabes desde el principio y no, oye, ¿sabes qué? No se te va a pagar esto. Así es. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, comentario? Comente esa maldita naranja. Quítate cerca. ¿Alguien pudiera abrir la puerta del botón verde? Bueno, es una. Sí. Hay un comentario que a mí se me ya regresando después de como una hora al tema de desarrollo. Hola. Desarrollo. Y es recomendación, o sea, para los que van empezando, hay otros que pues ya no aplica, ¿no? Ya no aplica tanto. Que es nada más el que no se les olvide que ver películas todos los días no nos hace directores de cine. Así como jugar juegos todos los días no nos hace desarrolladores de juegos. Si quieren hacer juegos, tienen que aprender primero a hacer juegos, aprender las cosas importantes para hacer juegos. O sea, es cierto que a veces es bueno llegar con una mente más fresca, una mente más en blanco, para poder innovar y para poder crear. Pero si no sabes qué hay, vas a acabar haciendo exactamente lo mismo que ya hay, y eso no es nada nuevo. Y eso es asumiendo que eres un super mega genio. Si no lo eres, si no lo somos, mejor dicho, hay que aprender desde cero. Y eso es algo bien importante, o sea, no se les olvide nunca eso. Jugar juegos todos los días no los hace desarrolladores de juegos. Yo veía mucho Bones y no me fue bien. Necesitas ver más Bugs. Ya acabamos, ya que se mueve a las 10. ¿Acabamos ya? ¿Parece bien? Los que se quieran, no pueden. Estamos comenzando. ¿Me voy a mi casa? Adelante. Sí. Alguien se tiene que retirar. Adelante. Está la lluvia intensa. Vamos a abrir. Vamos a otra pregunta que tengas. Pues no, pues más de la mano del comentario de lo que decía Rocha. También recordar que el hacer juegos, el 50% es el juego, el otro 50% es cómo lo vas a publicar, difundir, cómo lo vas a administrar, cómo piensas ganarle dinero realmente al juego. Y suena muy frío, pero pues es la forma en la que vas a subsistir. Sí. No, y el otro 50% es el dinero, ¿cómo lo vas a poner? Bueno, teniendo desde el lado de que pues, también estamos haciendo juegos, pero tenemos un trabajo aparte para pagar esos juegos, es
qué tanto quieres hacer el juego, porque va a implicar muchas horas después de tu trabajo y mucho dinero que tal vez no estás ganando en tu trabajo. Entonces, tiene su costo en muchos sentidos y sus beneficios y sus privilegios en otros. Entonces, qué tan grande es tu gusto, qué tan grandes son tus ganas y qué tanto quieres ver tu proyecto acabado. Una de las preguntas cuando alguien de los aquí presentes me desmentirán, que cuando alguien entra a GameStarter, es una de las preguntas que se les hace: ¿dejarías todo por tu juego? ¿Sí o no? Si no, es que mi abuelita, no me pudo ir a Monterrey, no, es que mi chamba. Tienes la oportunidad de oro de desarrollar tu hijo. Si no tienes ese riesgo, mejor ni te metes. Es una industria de mucho riesgo. Es como, digo, agarrar una pelotita de esas que rebotan mucho, poner un puntito, rebotarle y decir, el puntito va a quedar abajo. Así es la industria de los videojuegos. La intención para poder refinar eso es agarrar el puntito cada vez y hacerlo más grande, más grande y más grande. Hasta cubrir la pelotita, difícilmente, pero es ya Ubisoft. Poniéndola con dirección al punto. Sí. Bueno, es la idea. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, en lo que generan más preguntas o dudas, la siguiente sesión me voy a atrever a presumir que viene la gente de We The Force, de Saltillo, porque viene la gente de Guadalajara. Entonces vamos a aprovechar que vienen, van a platicar de sus dos juegos, Randall y Kim Kao. Y la siguiente sesión va a ser el equipo de Realm y Armageddon. Ya está terminada la presentación. Muy bien. Y si alguien quiere en el siguiente Meetup platicar 15 media hora, dos horas. Adelante. ¿Sale? Ya está. ¿Despide el stream? ¿Puedo aprovechar el anuncio? No, sí. No sé si alguno estuvo el año pasado, pero hicimos un evento que se llama 48 to Play, es un jam. Como estudio queremos que sea el jam más grande que se pueda hacer después del ladrillo. Aquí en Nuevo León, el más grande que en Nuevo León. Este año se va a repetir en el mismo lugar, en el MIT, y va a ser en agosto, la segunda semana de agosto, 12-14. Va a haber muchas sorpresas, tanto para nosotros, porque todavía no sabemos, pero ya se están planteando, y bueno, es la invitación, es como una primera invitación, no tan formal, es casual, bien. Y entre amigos, y pues que estén al pendiente porque van a empezar a escuchar. ¿Alguna página, correo, teléfono, dirección? Pero pueden instalar al Facebook 48 to Play, literal. Bien. Y bueno, también volviendo a la noche aquí al inicio, pues ya confirmé el evento de Women Code of Night, va a ser el 7 de junio a las 7:30 de la noche en Word, en Micropolis, que está en la sala. ¿Algún medio de contacto? Sí, estamos en nuestra página de Facebook, Women Code Monterrey, y también tenemos Twitter, @wwcodemtgame. Más comercial, colazo, algo. Claro, sí. Aprovechando el contacto, traigo tarjetas de presentación para todo el que tenga más curiosidad. Están en mi bolsillo, se pueden sacar. Encuentra el bolsillo. Yo creo que tenía que lo sacaron. ¿Qué bolsillo? A buscarlas en tu bolsillo. Y también agregando una prima. Para generar industria, si alguien está buscando empleo, ¿de qué? ¿Alguien está buscando empleo? ¿No? ¿Tú? ¿De qué? Con pena, sí. Programación, pero en videojuegos. He estado trabajando con Unity un poco, últimamente, y ya estoy por renovarme, de hecho, sería mi última clase. Necesito pasar de estudiante sin trabajo. Muy bien. ¿Alguien más está buscando empleo? Yo soy programador, modelador, desarrollador de aplicaciones.
aplicaciones para Android, no sé si alguien tenga por aquí. Bien. Yo, modelador en tercera dimensión, SLC Unity, o sea, un nivel medio, y también unas cosillas de, ¿cómo se dice? Cortar UVs y todo en programas de 3D. Bien. ¿Alguien está ofreciendo empleo además de los que dijo Jesús? Creo que es Render. Ah. ¿No? Falta industria. Muy bien. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, damos cerrada la sesión y si quieren conocer. Un aplauso para terminar. Un aplauso. Un, dos. No manches, sería mejor que los chicos dieran un menos. Sin esfuerzo. Pues muchísimas gracias por haber asistido. Están en su casa. Váyanse con cuidado. Y aquí estamos. Despidan el stream. ¿Cuándo va a ser la siguiente? La siguiente sesión, aproximadamente sin confirmar. Ya obviamente haremos el meetup y la reunión ahí en Facebook. Aproximadamente el 15 de junio. Sí, no sabemos si va a ser aquí. ¿Cuándo? No creo que vaya a ser aquí. 15 de junio. ¿Es junio o julio? Es L3. ¿Es L3? ¿Quién va a ir a D3? ¿De julio? Yo no quiero. No, pero no pasó. Yo no quiero ir. Dice la noche. No, pero la noche es la que va a ser PlayStation. Ok. Vamos a... ¿Podemos ver la conferencia? ¡Déjame hablar! Lo que pasa es que viene la gente de Saltillo y de Guadalajara el día 15, probablemente. Ya vamos a definir el día y la hora. Videojuegos y viajes en fechas del E3. Puedes proyectarlo dentro del... Vamos a hacer un cuadrito aquí de... No se van a distraer si sale algo de cero. Algo nuevo. No, pero en eso sí quiero que salga el del baño. Ojalá sea algo así. O sea, ya, te van a decir para la siguiente consola. Son capaces. No, ya me equivoqué. ¿Ya lo hicieron? Sí, lo hicieron. Ah, es el Ford. Muy bien. Muchas gracias. Quedan en su casa. ¿Quieren platicar? Sí. No, no, no.